Como siempre, una noche espectacular, tío Robert, con mucha gente reunida hoy. Ay, y le atiné mero al tuyo, mira. Nada más los aventé a lo pendejo, no sabía que estaban personalizados. Gracias al fan que nos hizo estos vasos, miren, de Pur de Patos. Es para tomar un cafecito, ¿no? Sí. Chela. ¿Chela? Lágrimas de nuestros rivales. Ah, no es cierto. Nuestros rivales, tío Robert, o sea, rivales, nada más en general. ¿Qué haces? ¿Tenemos rivales? Sí. Tú, por ejemplo, la caminadora, yo también. O sea, que sea, rivales de los dos, la caminadora, para empezar. ¿Tú crees que hay gente que nos odia? O sea, que de plano diga, odio a esos hijos de puta. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que sí. O sea, güey, pues vete. O sea. O sea, pero que no sea nuestra familia, güey. Ah, bueno. Sí, es que no sea nuestro. ¿Que no sea mi papá? No, pues no, güey. Sí, sí he visto comentarios en YouTube que me hacen pensar que sí, güey, que sí de verdad me odian, güey. Oye, muy bonito, ahí tirando la basura ahí al lado. Pues, ¿qué crees que es esto? ¿Programa ahí de Telejito? ¿Qué chingados? Ay, ¿en los programas de Telejito eran basura? Pues no sé, yo me imagino, güey. Yo me imagino que sí lo hacen. ¿Qué haces? A ver, a lo mejor trae algo de sorpresa, pero no. Es que ese güey te odia. Sí, tú, tío Robert, ¿hay alguno que de la tele que odies, que lo veas y digas, ese sí me cae bien gordo? Hijo de su puta madre. Sí. O sea... Tele, YouTube, lo que sea. No es tanto pera. Del medio. Sí, cierto, ya ver. O piénsale, variale, ¿no? Variale. Los que serían los obvios, o sea, alguien. No, alguien que de verdad ve y diga, puta, no lo soporto, cámbiale. Slobotsky. Slobotsky es bien chido, es mi amigo, güey. A Slobotsky prendo la tele y digo, déjale, güey. Quita esa pinche película de Woody Allen, vamos a ver a Slobotsky. Pero alguien que realmente me cague, güey. O sea, que me regue. Yo creo que nunca me quedaría a ver una entrevista de Matute, por ejemplo. O sea, Matute. Le aplaude un güey ahí, a huevo, que chingue su madre, Matute, güey. Ya los dos haters de Matute se reunieron hoy en el Marqueteatro, güey. A huevo, que se va de la verga Matute, güey. Güey, Matute me parece la cosa más deplorable. ¿Por qué, cabrón? El consumismo popular más barato que existe. No, wey. Claro es que un, no. Son unos cabrones cantando covers, güey. ¿Y qué tiene? O sea, al final lo hacen bien. Sí, te arman un pachangón esos güeyes, güey. Te arman un pachangón. Sí, güey. No mames, casi te subes a verguearlo, güey, sí. Espérate. Porque está el que odio, dice. El que odio es ese pinche cojo fosforescente. Te arman un pachangón. O sea, sí te arman un pachangón, pero güey, o sea... Parece que me disfracé de cartulinas de fiesta, ¿no? Así de... 15 años de María para allá, güey, así, recta a la derecha. ¿De qué? De Campitos, de Jorge Campos. Ah, de Jorge Campos. Ay, como nada más escuché pitos, dije, ah, chinga. Pues, ¿de dónde? ¿De qué colores o qué? Campitos. Campitos. Si no, güey, o sea, Matute me parece así como de... ¿Por? O sea, de verdad ya es el consumismo tan fácil, güey, así. Éxitos vueltos a interpretar, o sea, prácticamente de la misma manera. Ni siquiera es un cover creativo, güey. Es sumamente barato. Ok, bueno. Pero ¿a cuando te gusta Matute? Pues, o sea, no le cambiaría así de... Oh, me mató. O sea... Y ladrarle a la tele así, pásame el pinche control. No sé, cabrón, Matute, güey, qué más que esa mamada me parece deplorable, güey, chingada madre. Te jocotes, cabrón. Es que, de verdad, o sea, ¿tú irías a un concierto de Matute, güey? Pues gratis, sí. O sea...
Pero es que si le gustan los Caligaris, ey, 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 ey. Ey, ey, ey. No solo me gustan los Caligaris, también Arjona, ¿eh? Y los Temerarios. Güey, Siria, o sea, Siria, si tengo el día libre. Arjona Ligaris, imagínate. A la verga, Arjona los, con Caligaris. Arjona Ligaris con Arjona jalo, de primera voz, güey. Sí, no, sí. Sí, sí. Sí te revienta la verga, ¿no, güey? Así de. Así te vienes y explota tu verga. Ay, sí, buenas noches a las señoras que ponen, que dicen, ay, vamos a ver al cojito y al tío. Te explota la verga, chingada madre. Es deplorable. ¿Tú crees que hay señoras que digan, ay, en lo que hago aquí en mi estambre voy a ver al cojito? Sí, sí, hay gente que sí nos ve así, güey. En cenas familiares que lo ponen y dicen, a ver, hija, póntale. Hija, ven a ver, que el tío Robert dijo que al cojo le va a explotar la verga con Arjona y los calientes. No, hombre. Ay, ya se me acabó mi estambre, güey. Tráeme otra bola de estambre. Y cabe, ponme mi disco de Matute, dile. Sí. Trae mi disco de Matuta, deja de estarte picando el chocho, hija de tu puta madre. Yo me imagino así a las señoras que nos ven, güey. Pura señora. Así. A ver, hagamos la investigación. ¿Hay señoras aquí? ¿Dónde están las señoras? Ahí hay una señora, mira, sí, vamos a investigar. ¿Dónde está? No. Ahí hay una señora que la invitaron y dijeron, esto está bien bonito. Ahí hay dos señoras. A ver. Aquí. No, pero hey, el Rory, vente para acá, vamos a entrevistar a ella primero y luego ya la de arriba. Señora, ¿dónde está la luz? A ver, véngase por acá, por favor. ¿Usted es una señora grosera? Un poquito. A ver, ¿cuál es la grosería más fea que sabe? Hijo de mi qué. De tu puta madre. ¿Cómo otra vez? Hijo de tu puta madre, dice. ¿Así lo dijo? Así lo dijo. Nadie lo escuchó. A ver, venga, señora. Una, dos, tres. Hijo de tu puta madre. Ah, sí te conocía. Ay, señor, usted se parece mucho a Alexis Ayala. No sé si lo... ¿Conoces a Alexis Ayala? Yo hasta pensé que dije, ay... Esta señora es Alexis Ayala. No, ¿verdad que no está mal decir groserías, ¿verdad, señora? Mire, la boca puede ser asquerosa, pero mientras el corazón sea limpio. ¿A poco no? Cosas que puedes decir en las carnitas, ¿no? O sea. La trompa puede ser asquerosa, pero el corazón... Limpiecito. Ah, señora, yo sé. ¿Con quién viene? Póngase el micrófono. Con mis hijos. ¿No quiere que le dé una grosería? ¿Este es su hijo? ¿Este? ¿Este es su hijo? ¿Pero es adoptado o qué? Se ve bien moreno, usted se ve güerito. Ahí está el otro. Ay, el otro es VIP y ustedes aquí atrás. Qué poca madre tienes, cabrón. Eso no se le hace una madre, güey. Eso no se le hace una madre, cabrón. O sea, tú ahí hasta adelante en el VIP mandaste a tu mamá aquí atrás, güey. Pero viene con su chava, güey, o sea. No, no, no. Viene con su esposa, cabrón. Viene con su esposa. ¿Y? Pues es que ya llegó un momento. La esposa lo trajo 9 meses en la vagina. Si acaso 3 minutos. No, no, no me vengas con mamadas. Ni sumando todas las cogidas le han traído 9 meses. Esta señora sufrió para que ese cabrón allá adentro creciera, ¿eh? Que se le hiciera una pinche trompa cochina y un corazón limpio. Y míralo ahora dejando a la mamá allá atrás así de, cámara mamá, ahí te quedas. Con mi hermano pendejo, dijo. Ahí te quedas con el hermano adoptado. Si te aburres, puedes verme la nuca, mamá. Che culero, güey. No, señora, no. ¿Por qué? ¿Por qué es así su hijo? Es que nos invitaron después, entonces ya estaban ocupados los años. ¿Le invitaste después, culero? O sea, ¿no pudiste pensar en ella desde el principio? Oh, que la verga, tú. Ahí o va, sea, bro. Tú sí quieres ocasionar que esto acabe mal, ¿eh? Es que fue un regalo de 14 de febrero de mi esposa para mí. ¡Ah! Y después... Ah, es la esposa la que intenta alejarte de tu madre. No. Y ya le dije a mi mamá, oye, vamos a ver al tío Robert y al cojo feliz. Ah, que son bien respetuosos, ¿qué puede ser? Son bien respetuosos.
Ni modo que digas hijo de tu puta madre, ¿no? O sea, ni modo que acabes. Que tienen el hocico sucio, pero el corazón limpio. El corazón limpio, muchas señora, gracias. Venga, señor. Por favor. Se va a hacer amiga de su nuera hoy. Órale. Ah, sí está bien güera tu jefa, güey, con razón, es cierto. No. Tú párate. Ah. Este cabrón. El lazo entre un hijo y su madre no debe romperse nunca, fíjate. Hijo de la chica. ¿Cuántos güey, hijos le has dado? Es un a tu regalo de 14 de febrero de ella, güey. Ni un hijo le ha dado, cojones. Ah. Te voy a pedir, por favor, que te retires del. ¡Ay! Ahora sí, ya regrésate. ¿Está ocupado ese? Ese no está ocupado. No, ¿se pueden recorrer? Ah, es que no vino la persona. ¿Puede dejar a la señora que esté junto a su hijo? No, señora. Se me rompe. Su mamá está. Sí, más bien recórranse un asiento los tres. Para que la señora esté ajá. con su hijo. Junto no, y tú en medio, güey, para escuchar a las dos cómo te reclaman al mismo tiempo. Eso es lo divertido de ser hijo. Siéntate, ¿no? Pues ¿cómo va a ser eso que la por familia... Por un lado, ella nunca te va a querer como yo te quiero, hijo. Siéntate, la otra, tu señora ya, tu mamá está viejita, ya siéntate. Déjala. Ahí está. Es que no se ve, ni un nieto le han dado, señora. Oye, ya. ¿Verdad que no? Nos va a dejar la casa. Estábamos en eso, tío Roberto. Estábamos en eso hace rato, dice, de ahí venimos. Hace 40 minutos. No, señora, no llore, mira, se está limpiando hasta las lágrimas. ¿Eh? Yo sé, señora, soy un héroe. Y bueno, ya el hijo adoptado y que se quede. Dejamos un güey solito ahí sentado, güey. Bueno, ahí estás bien, ahí te hizo tus papitas. Ajá. Tu agüita y ahí, todo. No la conoce ella, ¿no? ¿Tú vienen juntos? ¿Que son pareja? Ok. Si de repente lo ven muy solo, pues háganle plática de algo. ¿Va? Si te aburres, puedes verle la nuca a tus tres familiares, acuérdate. No lo olvides. Allá atrás había otra señora, tío Robert, para que le preguntes si sí nos ven. Ahí voy. Si nos ven. Ah, señor. O es de eso, señor, señora, que no se sabe si... Señora, si está aquí, diga un rosario. Ah, sí hay una señora, tío Robert. Ay, señora. Soy la que los baña. Ah, chinga. Ay, con razón, yo luego digo, alguien me está bañando. Y me... ¿A quién baña? Cuando pasé que una bañadita y para la casa. Ah, sí. Ah, usted ya había venido. Ya había, pero hasta adelante. Sí. Ah, no, ya sí. Toca hasta aquí, hasta atrás. Otra participante. A lo mejor está su nuera ahí hasta adelante hoy. No tengo nuera. ¿Con quién vino? ¿No tiene nuera? No, él es mi sobrino. ¿Ah, su sobrino? Novio de mi sobrina, no le digan a nadie. O sea, ¿es su sobrino novio de su sobrina? No, tiene... O sea, es esto, ¿no? ¿Cómo? No. Pues, ¿qué? ¿Tú nunca cotorreaste con un sobrino, tío? No. Bueno, a ver, ¿quién más es señora? Bueno, pero sí es grosera, ¿no? Échese una grosería. Pero una así fuerte, que me haga sonrojar. Sí, horrible. Horrible. Sí. Pinche culero. Más. Métase ¿verdad? Con algo híjoles, asqueroso. ¿Así? Sí. Híjoles. Algo que lleve la palabra panocha. Algo que lleve la palabra panocha. Que lleve la palabra panocha. Híjoles, es que esa no me sale. ¿Cómo no le va a salir? Puedo decir pito, puto, pato, peto. Bueno, diga una frase que lleve pito y puto. Has de tener, pinche puto, has de tener el pito bien chiquito. Si te conoce. Gracias, señor. Ay. No, sí, vienen los fans, de veras. Che, gordo verga de Smegma le hubiera dicho eso. Pinche pito, has de tener un puto. Tú todavía no calificas como señora. Tú ya casi. A ver. ¿Acá al frente? ¿Había señoras? Me gusta. No, este del pelo rosa, ¿no es señora o sí? No, este es un chavo. Es un señor. Ah, aquí tengo una señora, tío Robert. ¿Pero no quiere participar? Bájate. ¿Segura? Sí, no, la señora tiene que participar. Vino, participa. Es que es el asiento de hasta adelante. Sabe que tiene que pasar. Sí. A ver, ¿la entrevistas tú o la entrevisto yo? No, vas, bájate. A ver, voy para allá.
Y por ahí estos pinches ridículos que vienen vestidos igualitos, mira. Casi me mato por hablar con una señora, güey, qué pendejo. Hola, señora, buenas noches. Antes que todo, mucho gusto, ¿cómo está? Toda madre. Ah, es... Pinche puto con el pito chiquito, dice. No era yo, ese es el otro, es el gordito, el otro, el de... A ver, ¿puede agarrar el micrófono para que no se vea medio raro? Ahí está. ¿Con quién viene, señora? ¿Con quién? Suena. Ah, ¿en serio? A huevo. ¿Y este güey no lo conoce? Entonces que le suelte la mano. ¿A chingay por qué se parece tanto a usted? ¿Sabrá la verga? Este güey, ¿sabrá la verga, dijo? ¿Sabrá la verga? No se cuento por mí. El contexto es que me obligó a venir. Me dijo, quiero que me lleves a ver a Roberto Andrade y a Hugo Pérez. No sé quiénes sean, no sé por qué cobran por esta mamada, pero bueno. ¿Así dijo todo eso, dijo esa señora? La señora que no te conoce, la que te acaba de negar, dijo eso. Así es, por eso me niega. Órale, señora, pues qué chido que sea llevada, ¿eh? ¿Sí le gusta el desmadre o no? A ver, échese la grosería más fuerte que se sepa. Váyanse a la verga. ¡Ah! Hoy, si no lo quiere hacer, pues no es a huevo. ¡Ay, pinche señora malhumorada! ¿No lo quiere hacer? ¡Ah, señora! Sí, pero a ver, ¿en qué uso se puede usar váyanse a la verga? O sea, ¿en qué momento se gana a alguien un váyanse a la verga? Va pasando así la camioneta del PRI y dice, váyanse a la verga. Pues sí. Sí. Podría ser. ¿Quién más? El que se chinga los focos ahí en la colonia, váyanse a la verga. Bien. ¿Sí? ¿Usted? ¿Alguien más que quiera mandar a la verga? Al cacas, váyanse a la verga. ¿Al cacas? ¿El cacas? ¿El cacas? ¿El don cacas? El don cacas. ¿Al mero mero? Pero usted es viejita, ¿no? Se supone que... Sí. Somos de la misma edad, ese culero y yo. Ese culero, le dice. Yo sí le pongo a su madre, es más, suéltenmelo. No, señora. Le van a quitar su pensión, señora. No, no, no. ¿Qué pensión ni qué la verga? Ese güey nunca me ha dado ni madre. ¿Sí? No le ha dado nada, ¿eh? No, madre. Bueno, pues que se vaya a la verga también. Y para adentro me ha dado el ojete. ¡No, Erika! ¡No, Erika! ¡No, Me gustó esta dinámica. Muchísimas gracias, señora, para mandar a la verga a la gente. A ver, ¿tú qué crees que se tiene que ir a la verga? Igual el cacas. ¿Tú? Igual, ah, pues varíenle. ¿Tú quién crees que se tiene que ir a la verga? No, el cacas. No, alguien más. ¿Tú? Es el sentir de un pueblo, cojo. Todos los que estén viendo este video. Sí, así métanle variedad. Por ejemplo, tú la de lentes fosforescentes, ¿quién? Mi oculista, dice. Ah, sí. El de la óptica que nada más tenía verde fosforescente, dice. El de la óptica mal surtida que nomás le quedaban fosforescentes. A ver, tú, por ejemplo, ¿quién se tiene que ir a la verga? No sé. Matute. Matute. ¿Y tú? El Cruz Azul. Muy bien. ¿Por qué? No sé. Ok. ¿Tú? Todos los de la América. ¿Tú? Todos los que le van a la América. ¿Y tú? Mi jefa. ¡Hola, a ver! ¿Tu mamá o tu patrona? Porque también hay varias, ¿eh? Aquí se varía. ¿Quién? Ah, bueno. Pues aquí acabamos la dinámica. Tío Robert, oye, un aplauso para esa morra, güey. ¿Qué le pasa a pinche violenta? ¿A esa morra? Súbela. Esa morra y la señora grosera, ¿qué te parece? No, nada más esa. ¿Seguro? La señora sí es bien pinche lépera, ya me dio miedo. No, es que... No, es una cosa es y otra cosa es el corriente, cojo, no mames. No. Pinche señora, ¿cómo te mandó a la verga, güey? Oye. Pero no solo a mí, también al presidente, o sea, es pareja. Oye. Es pareja. Pobre presidente, ¿qué culpa tiene, güey? Pues, no, pues ya también. Es solamente es una marioneta. Oh, que la verga. A ver, ya, pásale, por favor, bienvenida. Que se vaya. Sí, señora, véngase. Yo la invito de mi parte. Yo me gasto mi boleto en invitarla. Vénganse las dos. ¿Tienes más de 18? Entonces no. Entonces no, dicen, güey. Tache guarache ahí, ¿eh? Bienvenida, por favor, adelante, siéntate. Señora, bienvenida, también, siéntese aquí. Señora, no le dije que no. No, véngase, usted siéntese, Gustavo. No, que se vaya a la verga el tío Robert. Sí, donde quiera usted, ahí, pero... Ahí está. Si quieres, pásate para acá. Aquí, me siento. Ay, cabrón. Está a punto de caerse. ¿Cuántos años tienes? 28.
Tiene 28. ¿Y por qué que se vaya a la verga tu jefa? Sin agraviar, señora, sin agraviar. ¿Cuál jefa? Pues, o sea, la primera... A ver, espérame. ¿En qué trabajas? Soy maestra. Soy secretaria de Gobernación. ¿Eres maestra? ¿Maestra de qué? De preescolar. Ah, de preescolar. ¿Y qué les enseñas? Nada más es hacerse pendejos. O sea, ¿qué chingas les vas a enseñar? Usted mandó a sus hijos... Nada más le enseñas a no cagarse encima. Ay, a ver. Cinco planas de no cagarse encima. Ah, no saben escribir. Bueno, ya váyanse. ¿Qué les enseñas? Pues muchas cosas. Dime una. ¿Qué se pare? ¿Qué? Oye, cálmate. Así le dicen a tu chile, que sepa. Tu esposa, sí, ya, que sepa. Te defendí, amiga, para que veas. Muchas gracias. Para que veas. ¿Qué pedo, señora? ¿Cómo está? A ver, cojo, déjame, te estaba explicando. Es bien chida esta señora, güey. Es bien chida, sí. Sí, sí, la verdad, usted es chida, señora. Sí. A huevo, puto. No me haga brujería, por favor. Esto. No sabes lo que va a pasar. No. No sabes lo que va a pasar, dice la señora. A ver, déjame hablar. Hoy estamos con la señora. Déjame hablar con la maestra. Es maestra de preescolar. Le enseña a los niños... A mandar a la verga a las autoridades. Sí, sí. Dice que ella que le enseña muchas cosas a los de preescolar. Sí, muchas. ¿Sí? Sí. Y no ha podido mencionar dos. A ver, di dos. No, o sea, les enseño a... Pues a reflexionar, a saber cómo pensar, a adaptarse a la vida. A reflexionar. Pinche niño ahí de 3 años. A ver, vamos a jugar al... Usted nos dice, señora, si le gusta. Párate. Ven, cojito. ¿Qué? Porque si la paraste, pendejo. A ver. ¿Qué pasó? Somos niños de preescolar. Ajá, los tres. Yo. Sí. Los tres, ella es nuestra maestra. La señora es la jefa de ella. Es la directora. Usted la regaña, ¿eh, directora? Sí, es su jefa. Sí tiene cara de maestra malhumorada, ¿eh? Sí tiene cara de maestra que sí regaña, maestra. Bueno, sí. Entonces tú y yo somos niños de preescolar. Así, sí. Así. Ah, sí. Y yo soy tan chiquito que todavía no camino bien. Soy de esos que todavía camina así. Okay. ¡Maestra! ¿Qué pasó? Me arde el pipi. No se llama así, se llama pene. Ah, se llama micropene. Bueno, me arde el pene. Sí. ¿Sí? Ah, ya sabía. Ya. Sí, eres el niño que diera el arde el pene. ¿Qué hago? Pues al rato te revisa tu mamá. Ve, siéntate ya. ¿Esto? No, es que yo no puedo tocarlos ni revisarlos. No, a ver, es que creo que nunca te has enterado de esto, tío Robert, pero las maestras de preescolar tienen prohibido cambiarte de ropa. Yo sé, pero ¿un consejo no puede darme? Pues... ráscate algo, ¿no? Que te revise tu mamá es el mejor consejo. Así, nadie me vale madre que te revise tu mamá. O sea, yo con que te mantenga vivo hasta que te recojan, yo ya... Maestra. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? No me arde el pipí. ¿Entonces? Ayer escuché que un señor le dijo así a mi mamá. ¿Y tú qué estabas haciendo ahí? Viendo. Comiéndome los doritos que me trajo el señor, dice. Sí. Bueno, ¿tú haces algo de niño de preescolar? No, yo quería preguntar más bien datos de preescolar. Nada más subimos a la señora a ver cosas, ¿verdad? Sí. Una señora sí viene enojada todo el tiempo. Es que la señora está juzgando si está bien haciendo bien su chamba. ¿Cómo ves? Sí. ¿Sí le confiaría a sus hijos a esa maestra o no tanto? Sí. ¿Sí? Que se los cogiera también. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que se los cogiera también. ¿A sus hijos? Ni modo que a ti. Ok, la señora ve todo. Viene esto. Con todo, te dije. Y está viendo todo, ¿no? Es de esas que en junta vecinal sí dice, no, a mí no me hacen pendeja, dice. ¿Sí o no? ¿Quién está tirando su basura en mi jardinera? Dice, a ver.
qué chingados. Bueno, ¿cuál es la crayola más usada, bueno, más comida en el kinder? La roja. La roja, como que sabe a frutas, ¿no? Uno dice, ay. ¿Quién sabe? Pero les encanta comerse eso y los mocos y todo. Mira, como tú. Ya me tocaba una, ya me tocaba una. Sí. ¿Y usted, señora, cuántos años tiene? Ah, María, empezamos con pedos. Digo que es bien grosera esa señora. Sí. Un día nos iba a tocar una más grosera que nosotros. Bueno, culeros. A ver, pégase bien el micro. ¿Cuántos años? Sí. Tengo 60, cabrón, pero me veo de 90. Y con el físico, pues, nacida de pinche momia de Guanajuato, culero. Oye, por lo menos no trae bastón, señora. ¿Qué? Por lo menos no trae bastón. No sabes qué pinche bastón traigo. Otro puto secreto. Es otro, lo tengo guardado en otro lado. Es un puto secretito. Si me ves vibrar así de vez en cuando, es un bastón que traigo. Oiga, señora, ¿y qué dijo? Me peino y me voy, dijo. No me peino. No, yo también. O sea, así yo también le hago, así de shh, y como caiga. No, me vale verga, yo nunca me peino. ¿Quién es su madre? ¿Es Lucio, no? Así sale. No, está bien. Era una grosería nada más, señora. No, pues trajimos a la doña señora de las groserías, güey. Sí, me cae bien esta señora. Nació en Tepito. ¿Eh? ¿Nació en Tepito? Primero número. Ay, la Peralvillo. Órale. Oiga, ando consiguiendo unos espejos de BMW. Cuando quieras, cabrón. Ay, cuando quieras. Cuando quieras, cabrón. ¿Qué hace falta? ¿Qué? ¿Qué hace falta? ¿Y de qué la gira ahorita, doña? Pues con el que la giro está en la cárcel y se llama. No diga mamá. Señora, no diga el cosa. No, la verga, ¿para qué subió la señora? Yo te dije, no la subas. No, es bien cagada la señora, güey. O sea. No, no, señora, usted sí quiere que nos maten, ¿o qué pedo? O sea, no sé quién, culero, ¿sabes? ¿No? A ver, bueno, ¿qué le dirías a este niño, a esta niña? Sí, así habla la niña, ¿qué le dices? Ay, que es una pinche grosera. Así le dices. A ver, niña, no seas pinche grosera. Regaña a la niña. No seas malcriada. Tienes que hablar bien. Sí. Te va a mandar a la verga la señora. Ya lo sé. A ti me mandan mis alumnos. Sí. Oye, ¿y tu jefa por qué se va? ¿Por qué dices que se vaya a la verga tu jefa? Ah, porque es bien pinche exigente. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pero así te llevas con ella, ¿no? Se emputó por si te murió un niño, ¿verdad? O tengo 31, se me murió. Ay. No, se descalabró y se enojó. Sí. Sí, se descalabró y se enojó. Sí. ¿De dónde se cayó? Ay, muy estúpido, no, se tropezó y se pegó. Ay, es que luego son bien pendejos los niños, ¿sí o no? A veces. Sí, sí, hasta luego les tienes que contratar quien los cuide y así, porque son bien pendejos. No, ya no estamos niños, pero sí estamos pendejos, señora, gracias. Pero sí, 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 sí pasa, güey. O sea, por ejemplo, yo tengo esta cicatriz que me pasó a los 5 años en el kinder. ¿Y a quién le reclamas, güey? O sea, si el pendejo del yo de niño, que soy yo, yo me puedo pendejear a mí, no a todos los niños del mundo, pero yo de 5 años andaba de pendejo corriendo arriba de las bancas, güey. Y entonces un güey, un otro niño movió las bancas y me dio un soberano putazo que traigo una cicatriz aquí a veces. Y entonces, ¿cómo? A veces. No, si quedas de pendejo, güey. Cicatriz a veces, los miércoles descansas. Sí. No circula mi cicatriz los miércoles. Pues no, es que está muy cagada esa cicatriz porque a veces se me ve más, güey. Te lo juro, a veces se me ve más. A veces, ¿a poco no le han notado más? ¿Qué le dirías si un niño te dice esa pendeja? Que tiene una cicatriz de a veces. Me cago de risa.
Ah, me cago de risa. Me cago de risa. Bueno, pues, ¿y con quién vienes? Con mi amigo. ¿Él también es maestro? ¿El de dónde es o qué? ¿De dónde eres? Es cita de Tinder, es cita de Tinder. Es mi amigo de hace mucho tiempo que no lo veía. Ah, bueno, ¿cómo estás, amigo de hace mucho tiempo? Bienvenido. ¿Verificas esa información o te están cancelando, te está ignorando, te está diciendo, no, este güey ni lo he visto en la vida? No. La asalté hace 15 minutos y me enamoré, dice. Sí, sí, te ves chacalón, ¿eh? Sí, sí. Sí pareces vecino de la señora, la verdad. Creo que ese puto lo conozco. Tú robabas ahí en la esquina, ¿sí o no? Te dice, tú robabas ahí. Ella, ¿sí? Me enseñó cómo. Ella me enseñó cómo, dice. Te echa aguas desde la azotea con un espejo. Así, así es, vas. Así. Y sí, ¿usted sí cree que lo más fuerte de esta ciudad es Tepito? ¿Sí? ¿Es Tepito de noche? No. ¿Usted sí disfruta lo que es Tepito de noche o...? Ya pitos. ¿Ya estuvo? Ya estuvo hasta ¿ya? Ahí. ¿A los cuántos años ya uno dice ya? A la verga. A la verga, dices ya. A la verga. Para comer pitos se termina todo como la satisfacción. ¿Sí? Como a los 70 años. ¿Como a los 70? Ya después, ya chica, ya no. Ya se te cae todo, ya se te cayó el culo, la vagina, pitos, vaginas, todo, ano, ya no, ya está. Se va a caer como... Sí. Se quedan 40 años, cojo. No, no sea mamona, señora. O sea, todavía empeora uno más. ¿Todavía se me va a caer más, señora? Sí. Ahorita ya tomo meprazol diario, señora. O sea, ya la edad, no voy a llegar vivo, señora. Bueno, pues una última pregunta que les quieras hacer a la señora y a la maestra. ¿Cómo se llama usted, señora? Te voy a dar mi nombre, Mark. El falso, porque el verdadero no te lo puedo dar. Ok, ¿cuál es? Me llamo El Falso, ¿El Falso? ¿Qué nombre tan feo, señora? El Falso es con Polsina. Dígalo. Ay, pues ya se dio a conocer. Ya, diga El Falso. ¡Oh, qué lacho! Y el verdadero Irma Rosales. Irma Rosales, mucho gusto, doña Irma, qué chido, bienvenida por estar echando desmadre con tanta gente y la maestra también, que seguramente la van a cambiar de su escuela por mandar a la verga a su directora. ¿Y tu mamá por qué se va a la verga? Ay, porque es bien culera. Ah, bueno, pues ahí está. Ahí está, tenemos... ¿No hay una pequeña posibilidad de que el pedo seas tú? ¡No, pregunto! Puede ser, pero no creo. Sí, ok. Bueno, califícame estas planas, dice un güey de ahí atrás. ¿Cómo ves estas planas, maestra? Bueno, pues un aplauso para las dos, muchísimas gracias. Ya tenemos la participación de doña Irma. Órale, ¿quiere que le dé un regalo, un vaso ahí? No, se chique mi vaso, no sé si me lo regaló ese güey de ahí, no sé si. Pero sí le vamos a regalar algo de la merch de oficial de Pur de Patos, ¿vale? Ahí estamos, muchas gracias, señora, cuídeseme. Gracias, un aplauso para la señora. Y mientras tanto, pasen el diccionario. Oye, te voy a decir una cosa, Cojito. La señora, como que era guapa de joven, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo cuántos? Bueno, gracias. Hoy que era obligatorio venir disfrazado de puto, qué chingados. Sí. Óyeme, pendejo. El cojo sí vino. Sí, sí vine. Sí. Tú también vienes disfrazado de puto, cabrón. De puto y closetero, aparte de... De puto que va a los baños de sauna ahí. Sí. Qué bien conoces, ¿eh? Sí. Ahí te conocí. Oye... vamos aquí. Está claro que me conociera así. Los 12 cuadros en el sauna. ¿Qué si hacemos un podcast? Oye, eres... ¡H! No, ya cayó C de casa, güey. Cigarra. ¿Cómo? Cigarra. Insecto que vive en los árboles de cuya savia se alimenta. Y ya. Cigarro femenino.
Cigarro en femenino, dicen. Cigarro, a ver. No, o sea, que significa cigarro en femenino. Ah, ok. La novia del cigarro. Cigarra. Cigarro, rollo de hojas de tabaco para fumar, sinónimo cigarro, puro, puro. Ecuador, libélula. Hay una libélula en Ecuador que se llama cigarro, tío Robert. Oye, pero ¿no serás la cigarra? No, ¿por qué? Porque no se reproducen. Ah, ¿no se reproducen? A la verga, güey. Pues ya nada más, como lo grita muy seguro, uno dice, ah, pues a lo mejor... A lo mejor sabe, güey, o sea... Nunca falta un agropecuario que pueda venir al show. Que sí le sabe decir, no, no se reproduce, meco del monte, dice. Este güey está diciendo que tú nunca te has reproducido, que no se pase de verga, güey. Sí sé, sí, sí, sí entendí desde el principio, pero ¿qué quieres que diga? Ay, otra vez el chiste de mi hija no es mía. No, pues le digo mamadas. Le digo mamadas, ya lo... Bueno, a ver, ¿alguna vez has visto una cigarra? ¿Una cigarra? No, no las sé identificar, güey, ¿cómo son? A ver, tú, pinche, no se reproduce. Son huevonas, ¿no? Sí. Ah, la hormiga y la cigarra, hay una anécdota, ¿no? Que la y se cigarra... la pasa cantando así. Contorreando. Y le decían las hormigas, cuando venga el invierno vas a valer verga. Dice, me la pela. ¿Es una fábula de Sopo? Ajá. Sopo de Sopota madre, ¿no? Es Sopo feliz. Y entonces cuando llegó el invierno, la cigarra les dijo, ah, déjenme entrar porque pues, no tengo que comer y tengo frío. Y las hormigas le dijeron, te vas a la verga. Chúpate esta por todos lados. Caliéntate con esta, hija de tu puta madre. Así, ¿no lo has leído? Así, me imagino contándoselo a Camila, ¿no? Así. Y entonces las hormigas le dijeron, caliéntate con esta, hija de tu puta madre. Y vivieron felices para siempre. Descansa, hijita. Ay. Y cuando encontraron el cadáver de la cigarra, las pinches hormigas se mearon encima, hicieron una fogata y cantaron canciones así. Sí, se la llevaron como cuando se llevan a las cucarachas, ¿no has visto que se las llevan bien verga? Las hormigas dicen, hey, entre 100 sí la cargamos, ¿sí o no? Sí, 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 a huevo, se ponen de acuerdo y se la llevan, tío Rubén. ¿Pero cómo se repartirán a la cucaracha? Porque yo soy culero, o sea, yo digo, cámara, tráiganse la cucaracha. Sí, pues es que tú eres de esas hormigas. He pedido kilos de barbacoa contigo, güey. O sea, sí eres como de, ah, vámonos. O sea, voy a poner 500 varos, sí le voy a poner un pellizcón chido al kilo, güey. Sí, sí eres de esos, güey. No, pero a mí todavía mi mentalidad de pobre me hace decir, no, 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 güey, doble tortilla, no seas culero, güey. Piensa, yo pensé que tu mente de pobres, no, tiene que alcanzar para todos. Sí, ¿verdad? Tiene que alcanzar para todos. No, no, no. Ya, es que nunca has entendido, cojito. Ya ganamos como para que si se acaba la barbacoa en el plato, pidamos más. No, 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 güey. O sea, tampoco mames, güey. Con un kilo tiene que alcanzar para los que seamos. O sea, seamos 4, seamos 8, con un kilo tiene que alcanzar. O 16, como no, como que mi cerebro dice eso, güey. Algo me dice. Sí, así se come en Chimalhuacán, güey. Sí, pues ahí tenemos a la gente, güey. Ese güey viene de ahí. Este dijo, así se come en Chimalhuacán, denos un pan. Mándenos algo, no será así. Oye, ¿y cigarro? Cigarro, fíjate que nunca me gustó el tabaco, güey. Ay, voy a confesar algo. No me molestó del todo cuando llegué a salir con morras que fumaban. Con Franco, cuando llegué a salir con Franco. El Franco huele mucho a tabaco, güey. Sí fuma chido, sí fuma. Pues de esas pedas en las que... Bueno, no pedas, pero reunioncillas o after del show, que sí sales soliendo, pero a puro tabaco, güey. Y a salchicha de la boca, así bien raro. Sí. ¿Te gusta el olor a tabaco? No, claro que no, güey. O sea, de hecho yo... O sea, de morras que a lo mejor conocías en una fiesta y que de repente sí te das unos besos y decías así, güey, ah, la verga, sí huele mucho a pinche tabaco. Pero, por ejemplo, alguna vez salí con una morra que olía tabaco y de repente ya extrañaba su olor a tabaco. Es como que uno se va... Pues, te apegas. Te al olor. Te apegas unos chivos. Dice. Sí, te vas apegando a lo que te gusta. Oh, que la chica. No, o sea, sí hay cosas que de repente extrañas de una persona, ¿no? Sí. ¿Olor a menem? No, no le voy a hacer eco a ese chiste. Ese sí no me gustó. Ah, ya entendí, güey. Porque el aceite Menem ya ves que se usa para lubricarte el ano antes de que te lo chupen, güey. Olor a Menem. Sí.
Sí, tío Robert. ¿Tú, por ejemplo, fumaste tabaco alguna vez? Lo intenté 2-3 veces para tratar de ser cool y me ahogué tan culero que dije, se pueden ir todos a la verga. Si ser cool significa estar tosiendo como estúpido, se pueden ir todos a la verga y la verdad no, nunca lo... Bueno, eso y que y mi papá se puso bien malo como a sus 36, por el cigarro se le chingó la vesícula, güey. No mames. Eso le dijeron que por el cigarro, y es que mi papá se fue un chingo y de verdad casi se iba a morir y yo desde ahí me dije, nada, la verga el pinche cigarro, güey. Yo quiero seguir teniendo mi vesícula y hasta ahorita, ahí sigue. Bueno, mi vesícula y mi papá, ya está. Ahí siguen los dos. La única que valió verga es la vesícula. Sí, la vesícula. Sí, no, no sé qué habrá sido de esa pinche vesícula. No, ya, ya. Pero fíjate, eso fue hace... 30 y... Como 35 años, cabrón. Y mi papá, o sea, 35 años no necesito la puta vesícula. Esa mamada no sirve, güey. O sea, si te quita una pieza y ahí sigues... Sí, como Feng Shui, ¿no? Ya ves que dice Marie Kondo. Si 6 meses no lo usas, no lo necesitas, ¿de verdad? No, pero la rodilla sí... Si la uso, pendejos, miren, está toda cuchita, pero sí. No, pero sí la usa y aparte, o sea, sí... O sea, sí hubo un cambio en su vida, pero mi jefe no, güey, o sea, sigue tragando carnitas, todo, o sea, yo de repente, ¿qué pedo? ¿Y la vesícula? Entonces, ¿para qué verga se vio? ¿Para qué sirve una vesícula? ¿Hay un doctor aquí en la sala? Me estoy sintiendo mal de ese. ¿No? Hay un doctor en la sala. Me está doliendo la mano izquierda. El corazón limpio. No, ¿hay un doctor en la sala? ¿Tú eres doctor? ¿Tú eres doctor? ¿En qué te especializas? ¿Doctora? ¿Él? ¿En qué te especializas? Oncología pediátrica. A la verga, güey. Qué perverso, güey. No, no mames. Bueno, pero... sí, ¿para qué sirve la vesícula? ¿Usted qué sabe? Para que, espero que no, bueno, para que no le dé cáncer a los niños, es por eso. ¿La vesícula ¿Qué? Es para que no les dé cáncer a los niños? Sí, para que no les dé cáncer a los niños. ¿Que no les dé cáncer a los niños? Sí, para que no les dé cáncer a los niños. ¿Para eso sirve la vesícula? Para eso sirve. ¿A ti te quitaron la vesícula o qué pedo? No. Che, vesícula huevona que tengo, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde la tengo, don? Para darle un vergazo, a ver. Che, vesícula. No, en serio, doctor. ¿Para adentro, que la verga. Es que digo, ¿dónde la tengo, don? Y un güey, adentro. O sea, no, ya fue de coto. O sea, ¿para qué sirve la vesícula? La vesícula sirve para como irrigar el hígado para... Ah, ya. Para irrigar, güey. Va a ser. Para irrigar, güey. Para irrigar el hígado, güey. Pues sí, te puedo decir así puras pinches cosas que no entiendo, güey. Para descatificar el páncreas, o sea. Irrigar, vamos a buscar irrigar, a ver, pinche viejo, a ver para si. Para plusnominar el pulmón. ¿Cómo? Para plusnominar el pulmón. A ver, tú. Irrigar, irrigar. Irrigar. Gracias, doctor, por nada. Es como de esas consultas donde te dicen paracetamol y descanso 8 horas. Órale, vámonos. A la verga, no quiero trabajar hoy. Órale. Si se muere, vaya a otro lado. No es mi pedo. O sea, la neta, ese doctor no me lo quiero encontrar jamás en mi vida, cabrón. O sea, oncólogo pediátrico, no sí, mames. Sí, no, es un güey que no esperas ver nunca, ¿no? Oncólogo, por favor. Sí. Por eso. Irrigar. Efectuar la irrigación. Chinga tu madre. Bueno, pues siguiente palabra, tío Robert. O sea. Lo escribió el doctor. Sí, pinches. Che, diccionario. A ver, ahí les va, R. Ahí les va. Rorro. Rorro, a ver. ¿Alguien sabe qué es rorro? Rorri crecido. Un rorri crecido, ¿no? ¿Sabe qué es rorro? Rorro. Que le decía don Ramón. ¿Rorri, tu amor? ¿Te gusta Rorri?
Hay alguien que le gusta. Y luego, luego el Rory corriendo. El Rory con el micrófono. El Rory con el micrófono. A ver. A ver, Rory, métele una pinche irrigada bien cabrona. Siento que está irrigando sangre a los cuerpos cavernosos el Rory. A ver, échenle luz, no la veo. Ah, no los podemos grabar a ellos, bueno, ni modo. No, no pueden salir. Entonces, ¿qué andas de ahí? Ay, el Rory, el sí. Rory. Sí me gusta el Rory, pero qué pena, dice, o sea. Sí, qué pena. No, 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 tío Robert, pues se respeta. Acuérdate que dijimos, esto es... Siempre, ¿por qué me estoy...? Perdón. Este, siempre es consensuado, sí, las participaciones. ¿Sí o no, pelón? ¿Sí está pelón, verdad que estás pelón? Sí sabías, ¿no? O a la mañana dijiste, ah, chinga, y mi pelo. Es... Y dices, a la verga, mi peluquín. No mames, ni mi pelo de ayer. Ah, sí, sí, no, no. Y el otro güey, mira, hasta se burla de ti. Dice, mira, yo si quiero me lo pinto bien culero. Parece, parece sí, pollito de color. Va a amanecer muerto mañana ese pollito, güey. Es el mismo de la maestra, trae el mismo color. Ah, trae el mismo color de la maestra, sí, cierto, ahora que los veo, ¿verdad? Sí. ¿Qué había descuento, qué? Así de que. No. Colores culeros, así. ¿Se pintan con gudupop o qué chingados ustedes? No. Es que pasaron por el algodón de azúcar ahí en Coyoacán. Y... Oye, Rory, te quedaste preguntándole su número a la que te dijo que te amaba, ¿eh? Estos güeyes llevan rato hablando y no les das micro, güey. ¿Hace cuánto que te quedaste pelón o es por decisión propia? Decisión. Ah, ¿sí te sale el pelo? Sí. Ah. Es afro, me sale afro. ¿Ah, sí? Y luego, así dicen todos los pelones. ¿Y tú el otro, por qué te pintaste el pelo así? ¿Es una apuesta o algo así? ¿O? Para que me vieras. Ah, sí lo vi. Se sentó ahí y dijo, ahí, algo me van a decir. ¿Y para qué querías que te viera? Pues ya sabes. Pues ya sabes, tío Robert, ¿para qué preguntas? No te pongas celoso. No, no, está bien, te lo quieres dar. Te mando el pelón. Te mando el pelón, dice. No, 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 tal vez lo han malentendido porque hago muchos chistes de eso, pero, o sea... Pero no me gustan los de pelo azul. De verde. Sí, pero no me gustan las mujeres, entonces sí. ¿No te gustan las mujeres? No, digo, me gustan las mujeres. ¿Otra vez? Por eso... Tú síguele. Ya, pues platica algo tú. estoy viendo cómo te hundes. Irrigación. Irrigación. Rorro. Yo no sabía que Rorro es niño de pecho. ¿Qué? Y entonces la doña Clotilde le decía Rorro todo este tiempo y era como, ey, ¿una rusa son o qué? Niño de pecho, güey. Es niño de pinche Rorro, güey. Sí, güey. Te voy a decir ya palabras que no conoces, mira. Paternidad, güey, ya. Ahorita los voy a verguear a todos. Reproducirse. Correr. Rubicón. Ah, sí, es una camioneta, ¿cómo no? Sí la conozco. Estacioné una vez en mi trabajo. De... Rubicundo. Vale. ¿Rubicundo? ¿Qué es rubicundo? Rubio, rojizo o dícese de la persona de buen color y aspecto saludable. Tú no. Ah, no, pues no. Celáceo. Relativo a una subclase de peces marinos de esqueleto cartilaginoso y piel áspera sin escamas como el tiburón o la raba o la raya. Ah, ese es el celáceo, güey. Ah, gracias, güey. Como el tiburón que no tiene escamas o la raya. Órale, gracias, sí me hacía falta. Ya ves que dije, güey, no va a salir un celáceo de aquí, de esta lavadora aquí en el centro de la ciudad. ¿A ti te gustan las rayas? Sí, 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 sí. Depende de cuál, depende de cuál. Las de polvo no, las de polvo no, nada. No, las de polvo no, no, no. Perdón, pelón, perdón. Perdón, pelón. Las de hombre. ¿Rayas de hombre? No, rayas de que están marcados y así. Bien. O sea, bien.
Bien, vato, se ve que trabajas, qué chido, felicidades, güey. Sí. Y en la raya, o sea. Oye, ¿no te pasa luego eso que sí te dan ganas de felicitar a los mamados, güey? Así como de. Sí, lo hago, yo sí lo hago y me dices que me veo. No, una cosa mal. Es felicitarlos y otra cosa es estarlos toqueteando. Pues es que le hago así, tic, 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 felicidades, güey. No, o sea, sí, o sea, porque es algo que dices, órale, güey, te has partido tu madre. Pues sí, pero es como si... Mereces a todas las viejas. Pues si a él le, si a él le decimos felicidades, a ti, Alberto, debemos decir como, no, pues sí, échale ganas, ¿no? O sea, sí. Sí, vas bien tarde, güey. Sí, tache, guarache, ahí sí. Pues sí, yo y así lo entiendo, o sea, de repente, porque la gente es juzgona, güey. No, pero, o sea, mira, fue la conversación del mes de febrero de que podemos opinar de los cuerpos, de los obesos y no sé qué, que no podemos... Se supone que no podemos opinar de que su salud y la chingada, que pues que tú hagas lo que quieras, que te mueras si quieres, dice, te escuché eso en TikTok. Sí, que tu pinche sombrero, que tus pinches cachetotes, y camisas hawaianas y no sé qué, que ya no se puede andar haciendo chistes de eso, tío Roberto. O sea, ya... Nada, que pinche shorts porque pinche gordo y así. Ya no se puede decir nada de eso, ¿tú todo crees? Eso ya, se puede. Ya no se puede estar diciendo, güey. Qué bueno. Sí, sí, sí. No, que... Pero Robert es el antes. Es el antes. Que eres el antes en un infomercial, dicen, que te van a... que te van a contratar así para... Yo era esta mamada y véame ahora. También puedo ser el después de un enfermo de cáncer, así de... Ay, bueno, no, está bien, así nos llevamos mi amigo y yo. Ah, pero no era por ti. ¿Ah, no? Yo también tuve cáncer, entonces pensé que era para mí, güey. No, ¿sí? Pero, o sea, tú nunca estuviste tan flaco. Ay, su hermanito. Sí, era flaco, güey. Cuando tenía cáncer pesaba como 62 kilos y medía ya 1.79, güey. Entonces sí, sí estaba ñangón, sí estaba como, como cadavérico. Sí, parecía yo... Ese güey está bien pelón. No se olvide pelón, dice. Sí, no olviden lo pelón, güey. Sí, sí me veía acá como... ¿A poco madreadón? No te creció más bonito tu pelo cuando lo perdiste y te volvió a salir, ¿sí o no? Tú una vez me lo dijiste, güey. Este está más bonito, o sea, este es el bonito, gente. No, no sé si... Antes lo tenía de chayote, así como de, ¿sabes? ¿Vea que lo tenías de chayote? Sí, como de niño de meme, sí los ubican así de... De niño... No, si tú me dijiste wey. Una vez y que cuando el nuevo que te salió, te salió como más un delgadito. Un poco más chino, güey, sí. Y más sí, delgadito. Sí. Señora, igual y si le da cáncer... Ya va a traer un pelazo, güey. Ya no va a traer ese desmadre llamado pelo que trae usted. Nah, déjala, señora. Sí. Señora era guapa. Me dijo culero como 4 veces. Yo no me la estoy diciendo despeinada. O sea, no le estoy diciendo, pinche vieja culera. No le estoy diciendo nada. Nada más le estoy diciendo señora despeinada, güey. Tampoco. Estamos a mano, güey. Bueno, tráete a alguien para cotorrear, ¿no? Sí. ¿Tenemos personas con discapacidad esta noche? Sí. A ver, voy a traer a alguien... ¿Algún discapacitado esta noche que tengamos para cotorrear? A ver, ay, ¿vieron? Ah, ¿quién fue? Ah, pero, ¿tú tiraste esto? Fue la mesera, güey. Ah, La mesera que estaba atravesando. Bueno, pero como es mujer no le puedo decir nada, estamos en el mes de marzo, entonces, un respeto para la dama, un respeto. ¿Quién está la persona con discapacidad esta noche? Así. ¿Tú? Ella es morena, dice. Ah, usan discapacidad como insulto, gracias, qué chido. Sí, oye. No es cierto, eres... No está tan morena, ¿no? Sí, poquito. Eres de mi tono, la verdad, un poquito. ¿Quién tenemos con discapacidad esta noche? Soy chaparro. No vino nadie discapacitado, güey. ¿Ustedes quiénes son? ¿Con quién vienes? Con mi novia, mi amiga y amigo. ¿Y entre ellos son algo? ¿Entre amiga y amigo son algo? ¿Qué son? ¿Pareja? Ya ni sé. Pero... Ah, a ver, bueno, aquí se está. Está incómodo este tema, tío Robert. Mira cómo te gusta. Terminar parejas como te late, mi querido amigo tío Robert. Tenemos aquí a la amiga. ¿Para qué dices? ¿Para qué levantas la mano? Tú te lo buscaste solita. Agarra el micrófono, por favor. Agárralo bien. Ay,
Ah, no. 8. No. A ver. No saquen de contexto esto. Es marzo, acuérdense que es marzo. Bienvenida, señorita, mucho gusto. Eres un pendejo. ¿Cómo te llamas? Dania. Dania. ¿Y tú? Job. Ok, ¿y entre ustedes sí o nada? Ok. Y le pregunto a ella y va a decir, ¡ay, este güey es chismoso! Pregúntale a ella, a ver. ¿Tú? ¿Sí? ¿Sí tienen algo? Si él dice que sí, sí. ¡Ay! ¡Qué nervios! ¿Por qué? ¿Quieren contar el chisme o no? ¿Sí? ¿Eres casado? No. Sí. Sí está casada. ¡Ay, en serio! ¡Ese es el chisme! ¡No mames! A ver, dame permiso, ya me interesó este pedo. Fue hace 10 años, ya no cuenta. O sea, pero ¿la esposa sabe que ya no cuenta o todavía no? Sí, ya sabe. ¿Pero nunca te divorciaste? No, nunca se divorció. Oye, ¿te planeas divorciar este 2023? No creo. El 2020... Espérense, 2024... Ah, ya ves. Es que este ya está ocupado el 2023. Tengo cosas que hacer, güey. Tengo dos. Sí, tampoco creas que no. Sí, y tú dices, ¿sí tienen algo o no? ¿Tú qué opinas? Ya, suelta toda la verdad. Mira, aquí lo madreamos entre todos. Pues no sabemos realmente. Ah, sí. Aparte, tienes nombre bíblico, ¿no? ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Job en la Biblia? Engañar a su mujer. O sea, no soy experto en la Biblia, pero... ¿Seguro Job? Y entonces Job, el casado. A ver, ¿qué hizo Job en la Biblia? Se conoce como el paciente Job. ¿El paciente Job? De que no, espérate, me divorcio el otro año, no hay pedo. El cojo. Sí, solo la veo por los niños. No tuve niños con ella. Ah, ¿no tuviste hijos? No, pues ya, también tú, no exijas tanto. ¿Y entonces por qué no te separas si no tuviste hijos? ¿Por qué no te separas si no tuviste hijos? No, a ver, no. Porque con la que está casada no tiene hijos y con la que tiene hijos no está casada. ¡Ah, ya! Es que ¿para qué gritas tú también? ¿Para qué dices, aquí hay un discapacitado? Y para el discapacitado era mi amigo, ¿no? Pues sí, pero pregunto, ¿con quién vienes? Y me dice, ah, pues con ellos dos que traen un pedo de hijos. Yo ya no entendí, cojita. A ver, ¿me haces una síntesis? A ver, te voy a intentar explicar a ver si lo entendí bien, ¿va? Ok. Ok, Job es este señor de aquí. Ajá, el paciente. El paciente, Job el paciente. Él se casó hace mucho tiempo, hace 10 años, se casó con una, no tuvo hijos, se separó. Y luego, un día, anduvo con otra. Y con esa sí decidió tener hijos, o pasó, a veces pasa. Pero ¿esa otra es ella? No, con la que tuvo hijos no es ella. Entonces tenemos... Tres mujeres en juego en este... Un camino. Tres mujeres, un camino... Sí, ¿sí estás muy pitudo o qué? Sí está muy, o sea, ¿sí está muy chiludo como para esperar el divorcio o no tanto? Porque si no encuentro explicación. O sea, no se ve así tan platicador que digamos o así. Es medio serio. Sí. Investiga, cojo. Sí. Sí, 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 ¿vale la pena o no? No, nomás para chocarte el puño, decir, no, pues bien, amiga, jalas, o sea. Ya, cuéntanos. ¿Cuál es? O sea, ¿qué tiene chido que dices, va, vamos, vamos al pur de patos? O sea, sí, pero ya. Ya. Ya es. Ya es pito de otro árbitro. No, no lo sé. Sí, oiga, qué incómodo, ¿no? Pues yo aquí trabajo, o sea, yo
Yo como sea, o sea, yo sigo mi vida y todo, pero ustedes bien, ¿autorizan salir en esto o preferirían que no? Sí, sin problema. ¡A huevo! Dejaron sí decirlo, qué chido. Bueno, pues qué bueno que contestó ella nomás. Ahí te dejo con ese pedote, mi querido Job. Ahí, ahí te, ya te atrofiamos el palo por hoy. Sí, va a tocar esas veces que ya vienes en el carro y te dicen, no vamos a ir al motel. Primero dime qué somos. ¿Te ha pasado esa, tío Robert, que ya, sí, oh, espérate, ya vamos a estacionarnos? No, dime qué somos. No, porque yo desde el principio siempre hablo directo y digo, no somos nada, mija. ¿Jalas o te pandeas? Somos. Ay, pero ¿por qué eres tan duro? Ah, pues ahorita vas a ver. No sé si conozcas al Job. A Job le rezo, di. A Job le rezo. A Job le rezo. No, pues mira. Ay, cojo. Pues es que la cantidad de historias que hay atrás de estas personas, o sea, sí. te reúnes con 200 desconocidos cada semana, alguna historia debe salir, güey. O sea, sí. al que así aleatoriamente al que agarres, tiene una historia, güey. Tiene una historia que contar, así de que, a ver, ¿tú por qué estás solo ahí, güey? Porque mi esposa fue al baño. Ah, qué pendejo yo. ¿Ya ves cómo sí tienen historias que contar, tío Robert? Su esposa fue al baño, güey. Órale, pero pregúntale por qué la dejó. No, pues o sea, todos son unas historias así aleatorias en México. ¿Tú con quién vienes? Con mi novia. ¿Y si son novios o eres, tienes hijos en otro lado? Y... No, todo bien, o sea, ya llevamos 5 años. ¿Ya ves cuántas historias hay en este? Sí, hay unas historias muy bonitas. Por pura estadística, algunos sí tenían que tener una relación bonita, ¿no? Así de que, ay, qué pinche oso. No, pues si él dice que sí somos, sí somos. O sea... Que hubiera sido un buen momento como para pedir matrimonio o algo así, pero todavía estamos chavos. ¡Pídeselo! O sea, chingue su madre, güey. Pues, ay, regálame un anillo que no lo quiera volver a usar, órale. Sí, órale, avéntalo. Sí, ah, no traes, qué mentiroso. Ah, ¿sí cayó? ¿Dónde? Atrás, adelante, arriba, abajo. Ese niño está muy tonto. Ahí está. Está muy tonto. Listo, ahí está. Sobres. Bueno, ese, mira. Agarras esto. Sube. Ahí está. Vente, güey, vente. Ahí está. Miren, ven como si hay historias de amor también. Ok, ¿cómo te llamas? Nicole. Elías. A ver, por favor. ¡Ey! ¡Voy a sacar el chile, ya! ¡Educa a estos pinches escuincles, maestra! ¡Un candadito! Es el momento más importante en la vida de esta mujer. Va a unir su destino a un hombre al cual le va a servir. No. Nicole, por favor, toma mi micrófono. Digo, hay que planearlo bien, pero espero que si tú aceptas, un día te cases conmigo. Sí. ¡Ah, el anillo de promesa! ¡En pur de patos, tío Robert! ¡Triunfó el amor! No son puras pendejadas hoy, gracias, qué bonito. Órale. Oye. No, espera. No, espérame, sí, a ver, es que le dijo así como, pues yo espero que si algún día. Pídele que si se quiere casar contigo. Si procede el divorcio. Y si te dice que sí, el cojo y yo somos padrinos de algo, ¿sí o no? Sí. De recuerdos. De algo que no. Algo de 3,000 varos somos padrinos, va. Algo que no sea el chupe. Sí. Ni el salón. A ver.
Le regresen el micro a ella, porque... ¡De cojín! Padrino de cojín. ¿Otra vez, entonces? ¿Otra vez, dice? No, pues bien, o sea... No, devuélveselo, no, no valió esa. O sea, eso es... Si algún día... Si algún día, a ver, es... venga, tú puedes. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Ah, la verdad! Güey, es que te hace falta jiribilla, güey. Ve, te voy a dar un ejemplo. Cojito, arrodíllate. Ah, no, yo me arrodillo. Porque tú no puedes, mira. Sí puedo, pendejo, a ver. Bueno, vas. Me voy a arrodillar, me voy a sentar. ¿Te vas a sentar? ¿Así me vas a pedir matrimonio? No, no te voy a decir que sí. Arrodíllate bien y te digo, eso. Respétame, no soy una cualquiera. Arrodillado. Ay, 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 qué... Cojito. Ay, gracias por traerme, gracias por traerme a la casa de Toño. Qué, qué bonito. Qué chido, me gustó mi pozole, gordo. ¿Qué, qué haces ahí, gordo? ¿Qué estás haciendo ahí sentado? Cojito. Ay, ¿qué, por qué estás... No lo planeé muy bien. Arrodillado. Ajá, ¿qué pasó? Pero traigo este anillo. Ajá, sí, órale, está padre. La verdad es que, Cojito, han sido años muy bonitos. Ajá. Hemos estado juntos, hemos vivido muchas cosas. La cancelación. Ay, cómo olvidarlo. Ay, sí me acuerdo. Justo hace un año, gordo. Ay, es nuestro aniversario de cancelación. ¿Qué me preparaste, gordo? Hoy es nuestro aniversario de cancelación. Hoy justo celebrando nuestro aniversario de cancelación. Ajá, sí, ajá. Ay, ¿qué más, gordo? Pues la verdad es que a mí me gustaría, pues, que esto no se quedara de unos cuantos años. Okay. O sea, ya hicimos un evento en el Metropolitan, en el Pepsi Center, en el Blackberry, en el Metro Juárez. En la Plaza de las Tres Culturas. En un puesto de chicles del Algarín. Ay, sí, con la viejita. Y entonces yo digo, pues, ¿por qué parar ahí? ¿Por qué no, a través de este anillo, unirnos para siempre hasta que la pinche muerte, que es culera, es inevitable, pero paciente como Job? Me encanta cuando citas la Biblia. Yo quisiera pedirte de la manera más atenta, y a lo mejor lo expresan mis palabras, este aire que sale de mi pecho y se convierte en un pedo, ¿no? En un eructo. No, este aire que sale de mi pecho y se convierte en la manera más linda de decirte que te amo. También quiero que ese aire sirva para expresar la siguiente oración y que espera que contestes de manera afirmativa. Otra agua de tamarindo, por favor. ¿Te quieres casar conmigo? Sí quiero. ¿Ya ves, güey? ¡Ve! Okay. ¡Ve! Ya ¡hasta lloró el güey! Es que me dijiste cosas muy bonitas, güey. O sea, ni en el día de los amigos me dices eso, o sea... Sí, ni el primer día que me cogiste. ¿Sabes? Sí. A ver, ya. O, dile algo con más sentimiento. Ok. A ver. Yo te lo pongo cuando digas sí o no. Ves que tu mamá hace buenas enchiladas y... Me llevo bien con tu sobrino. Eso, ahí se notó ya. Pues creo que hemos vivido unos años muy bonitos. Has estado conmigo en las buenas y en las malas. Por ejemplo, ¿qué malas? Cuando me volví Batman, porque me quedé huerfanito.
mames. Sí. Eso querías decir, pues sí. Eso querías que dijera. Ándale, cabrón. Órale, cabrón. No, pues, mames, se quedó huérfano. No, sí. Lo único que tiene eres tú. Al chile está muy chido. Bueno, bueno, pero en fin. Así como ha habido momentos difíciles, ha habido muchos momentos bien chidos. Como cuando fuimos a ver a unos comediantes al autocinema y no se les oía ni verga, y eran estos dos güeyes. Ay, qué bonito, cómo olvidarlos. Así como muchos otros momentos muy, muy bonitos y pues espero y la vida me permita pasar más momentos contigo y espero que quieras casarte conmigo. Ay. Sí. Ay, qué bonito, ahora sí ya tenemos una pedida. ¡Qué chido! Oiga, ¿no son de los que se combinan la ropa o qué? Parece que contratamos así actores de impro para... Para, sí, parece que son actores de impro. No, que van a sacar marionetas. Sí, sí. Show de sombras, ¿o qué pedo? ¿Por qué vienen coordinados de la ropa? Bueno, yo me he visto de negro para no verme más gordo de lo que estoy. Ok, mira, buen tip. ¿Y tú? O sea, ¿sí sirve? Sí, jala, sí, jala. Lo ves de camisa hawaiana y así. ¿Y tú por qué vienes de negro? O sea, nada más. Y la verdad, ¿tú lo apoyaste cuando perdió a sus papis? Pues solamente su mamá. Porque no tiene papá. El güey con o sea, yo con mi corazón limpio, blandito, así de... Fue muy duro cuando se perdió a sus papis. Fue solamente su mamá. También que mamadas, dice. También que no mames, su papá nunca vio por él, que no mames. Pero y la señora ya estaba grande, la neta ya. Una vez compró boletos para un espectáculo y la pasó adelante, oye. Esa es la ventaja de que no tener suegros, o sea, cuando van a los shows no tienen que sentar a nadie atrás. ¿Y tú sí tienes a tus dos papás? Sí. Ok. ¿Y a ti te da envidia? Sí, a veces sí, la verdad. A veces sí, da envidia. Sí, qué güey, ¿verdad? Sí, un poquito así. Y bueno, pero no pelean en Navidad y en Año Nuevo, así de ¿con quién nos vamos? ¿Con la tuya o con la mía? No, porque pues, en el panteón luego hace mucho frío, entonces pues mejor echemos. Sí. Qué chingón, güey, qué chingón. O a lo mejor va manejando así de bueno, vamos con tu familia. No, ¿sabes qué? ¡Vamos con lo mío! ¡Ay, te voy, mamá! Bueno, ¡ojalá hayas hecho bacalao, mamá! El aplauso para los recién comprometidos. De veras, si se casan, contáctenos y somos padrinos. Padrinos, de al menos de una cosa. Felicidades, qué chido que hayan venido, qué chido que su amor haya triunfado en la tele y nos vemos pronto. Muchas felicidades. ¡Qué bonito! Ahí está. Sí, tío Robert. Oye, pues ya tuvimos una vorágine de sentimientos este día, ¿no? Ya tenemos los personajes, recuerden. La señora grosera, Irma. Tenemos a la profesora de kinder que te llamabas, ¿cómo? Deyanira. Deyanira. Tienes nombre de otra profesión, ¿eh? No de maestra. No de maestra de kinder, la verdad. Sí. Sí. También enseña, pero... También enseña, ¿verdad? Naciste para enseñar, eso sí, desde el nombre. Naciste para enseñar. Sí. Oye, y tenemos por allá a Job, el amigo misterioso. Tenemos al pelón, al de pelos de colores. Al que viene con su mamá y su novia. Ahí está, mira, ya. Y su esposa, aparte, y su esposa, que tiene la bendición de la señora, por lo que veo. La señora, sí. Alexis Ayala. El hermano solo, ahí está. El oncólogo pediatra. El oncólogo pediatra. Bueno, el repaso de todos los personajes porque ya saben lo que sigue, ¿no? ¿Qué sigue, tío Robert? La logia. Pururú, parará. Oye. Sí. Oye, hay que anunciar las fechas, tío. Tú, Erwin. Vente. Oye, pues este todavía puede salir. No, este ya no sale cuando... Después, este ya sale después de Chile, ¿no? Sí, de tu Chile. Sí, bueno, a ver, rápido, fechas. 24 y 25. No, pues hasta que te veas, güey. A ver. Otra vez. 24 y 25 de marzo, Toluca y Morelia.
24 y 25 de marzo, Pur de Patos visita la ciudad de Toluca y la ciudad de Morelia para que vayan ahí, estén pendientes. Boletos en Arema Ticket. En Arema Ticket. Y 13, 14, 15 y 16 de abril vamos a Campeche, Mérida, Cancún y Playa del Carmen. Con el cojito nada más. El cojito en la mejor peor pluma de México. Eso es en abril. En abril. ¿Y en abril Pur de Patos? En abril vamos a Pur de Patos, vamos a San Luis y a León. 28 okay. y 29 de abril. 28 y 29 de abril. Y además todas las fechas de Pur de Patos aquí en el Marque Teatro en marzo. Ya solo queda la del 22 y la del 29 de marzo. No, 15, será 15 15 marzo también. Ah, 15 22, de marzo, 15, 22 y 29. Y todavía no vas a anunciar las del norte. No, ya, ya. A ver, venga. Bueno, primicia. ¿Si ven el live? Ah, el live es el 26 de marzo. 26 de marzo es el live. Recuerden, con nuevas secciones, con todo potenciado. Viajos, el patrocinador desde Nueva York. El patrocinador más largo de la historia. Y tenemos una sorpresa. Tenemos un reportaje especial. Porque, y ahora creo que ya se me permite decirlo, Alexa no va a estar hoy con nosotros. Porque hizo algo. Porque hizo algo y que lo hemos estado documentando para poder estar con, para que lo puedan ver en el live, un reportaje sobre su aumento de busto. Así es, la maestra Alexa decidió aumentarse su busto y tenemos todo el reportaje sobre eso. Eso va a estar en el live porque no quiere que se hable Alexa. Además, ok, la canción. Además, tenemos el mayo, tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo. Eso es el live. Ajá, sí. En el mismo live. Y en mayo vamos el 19 de mayo a Monterrey, el 20 de mayo a Saltillo y el 21 de mayo a Torreón. Con Pur de Patos. Pur de Patos, señores. Migratorios. Y ya confirmamos todas las fechas de junio, que esta semana salimos a la vez. Junio en Europa, que ya... Barcelona, Múnich. Madrid, Múnich, Dublín, Ámsterdam, Londres y París. Gracias, Morty, que da las fechas. Morty, que da las fechas. Eres del Morty del Multiverso, que es manager del Cojo Feliz y el tío Robert. Gracias. Es el Camec. ¡Banda! ¿Cómo está, Marque Teatro? ¡Bienvenidos a la logia Pururú Parará! Mientras yo digo Pururú, dirán Parará. ¡Pururú! ¡Pururú! ¡Parará! ¡Pururú! ¡Parará! ¡Pururú! ¡Parará! ¡Eso, chingada! ¡Fuerte el aplauso, hombre! Vamos a recibir a la mesa porque el día de hoy ustedes son privilegiados porque va a haber cuatro comediantes y un extranjero. Así que qué bueno que trajiste papas, carnal. Porque las vas a necesitar de todas las que le saquemos la mierda a esos cabrones. Vamos a recibir directamente desde el taco mordido por el tío Robert, taco de tripa, Illich Flores. Chaparro Salazar. Cojo Feliz y tío Robert. Chaparro. Es que aquí se grita... Aquí se grita perro cortito, güey. ¡Perro cortito! ¿Ves? Ya chúpasela, si quieres. Vamos a recibir al escenario el primer comediante de la noche. Es un hombre de mucha visión en la comedia. Su nombre es Ricardo Soler. ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué pedo, Marque Teatro? ¿Cómo están? Yo estoy feo. ¿Se ve? Sí, ya sé. Sí, ya sé, ya sé. ¿Qué hablan, chaparro? Me presento, me llamo Ricardo Soler y les quiero decir que yo tengo una discapacidad. Le voy a los Pumas. Es que solo hay tres razones por las cuales le vas a los Pumas, ¿no? O estudias en la UNAM. O hueles a humedad. O basas tu vida amorosa en amarte duele. Está culero, güey. Pero ya hablando en serio, mi discapacidad es que no veo del ojo derecho. Mi ojo derecho es más inútil que el libro para ligar del wherever. Que un adorno de Navidad en julio. Que la rodillita del cojo. O su gusto para vestirse bien. Cualquiera de las dos. Y esto me trae muchos problemas con mi familia porque son bien conservadores. Siempre votan por el PRI, güey. Y pues yo solo veo por la izquierda, ¿no? También... Gracias, gracias.
también son bien culeros, güey. El otro día mi papá compró un refri y le digo, ¿cuánto costó? Y me dice, un ojo de la cara. Estaba haciendo de comer. Me dice, voy a la tienda, échale un ojo a la sopa. Me estaba diciendo, no, tú no te vas a independizar. ¿Qué, te vas a ir a vivir a ojo de agua, qué pedo? Y te vas a comprar un aveo, ¿no? Hijo de su puta madre, güey. Me estaba comentando de un negocio, le digo, eso no funciona, papá. Y me dice, te falta visión. El otro día estaba discutiendo con mi mamá y le dice, es que no mames, cada hijo te sale con menos privilegios, güey. O sea, el primero fue blanco heterosexual, el segundo blanco discapacitado. Ya el tercero fue moreno a la verga, güey. Y todavía le dice el culero, ¿qué sigue? ¿Una mujer? Y le digo, no mames, papá, no digas eso. Y dice, cállate, aquí los discapacitados no opinan, güey. Tú solo nos sirves para estacionarnos donde queremos, güey. Hijo de su puta madre, cómo lo quiero, güey. Por mi discapacidad me han hecho mucho bullying desde que soy niño, güey. Me hacían bullying en la secundaria, por mi físico, por mi clase social, porque no sabía pronunciar la R. Y pues si te llamas Guicardo, está de la verga. Y estaba culero, güey, porque yo entendía que me hicieran bullying y mis compañeros, pero los maestros, cabrón. Me acuerdo una vez que llegué a la escuela y un cabrón me estaba molestando y me dice, ya vi que tu papá es mesero, güey. El otro día lo vi y lo traté como el pendejo que es. Yo así de, ¿eso qué tiene que ver con mi tarea, profe? Y me dice eso, güey, me acordé de una vez que era niño, llegó mi papá de su trabajo de mesero, como el pendejo que es. Y me dice, hijo, si algún día alguien te trata mal, si algún día eres grande y eres mesero y alguien te trata mal, no le digas nada, ignóralo. Y cuando te pida algo de tomar, métele el pito a su vaso. Y yo así de, ¿qué pedo, papá? Tengo 4 años, güey. ¿Por qué verga quieres que sea mesero? No mames. Es el maestro que me hacía bullying, que era culero. Me acuerdo una vez que estaba jugando básquetbol, güey. Y me dice, Soler, tú no puedes jugar básquetbol. Yo así, ¿por qué? Me dice, para empezar, no ves la mitad de la cancha, güey. Te estás jugando en la de foot. Y hoy es sábado, hijo de tu puta madre, güey. Ya me regresé a mi casa a ver Sabadazo, güey. Estaba viendo Sabadazo y descubrí que me apasionan mucho los comerciales, güey. O sea, los eslogans. O sea, por ejemplo, está el de Nike, Who's Do It. Y me apasionan un chingo, güey. Y yo creo que le robaron el logo al Viagra, güey. O sea, por ejemplo, Sabritas le robé la que no vas a comer solo una. Red Bull, el dura más, mucho más. Ah, no, ese no era, pendejo. Hasta marcas mexicanas le robaron al Viagra, güey. Lucas le robó el Pica Rico, güey. O sea, no mames. Estaba culero, güey. Pero afortunadamente ya crecí. Y en algún momento de mi niñez me dijeron, te tienes que comprar... Bueno, tienes que conseguir un lazarillo, ¿no? Y me compré un pollito de estos de mercado, estos verdes que se morían. Se llamaba Lazarillo, güey. Y me acuerdo que lo compré, güey. Y la señora me dice, se te va a morir, ¿eh? Y yo así de, qué mala vendedora, no mames. Pero la señora honesta, güey, así el consumidor tiene que saber todo, cabrón. Y se te va a morir, pero tranquilo. Si se te muere y le soplas en el culo, a lo mejor revive. Y no es que yo desconfíe de que la señora tenga una carrera en veterinaria, ¿verdad? Pero fui a preguntarle a una persona que conocía de animales. Mi abuelo trabajó durante muchos años en un rancho. Y le digo, abuelo, ¿esto es cierto? Y me dice, sí, a veces reviven. Y yo así de, no mames, abuelo. Es que significa que mínimo le sopló en el culo a 2 pollos, güey, o sea... Y yo no quería que se muriera mi lazarillo, ¿no? Y me dice, tranquilo, no te encariñes, no le pongas nombre. Y yo así de, ¿cómo te explico, abuelo? Ya se llama Lazarillo. Y me dice, es que, güey, piénsenlo, o sea, si se moría y lo intentaba revivir y no revivía, solo era un pendejo que le sopló en el culo un pollo, güey. Pero si revivía, güey, yo creo que iba a tener un nuevo fetiche, güey. Así, algo bien raro, güey. Necrosofilia, bien raro, güey. Y ahora entiendo... ¿Por qué mi abuelo se hacía el muerto en las mañanas, güey?
Y también entiendo el aliento de mi abuela, ¿no? O sea, como que digo, eso sí es amor, cabrón. O sea, yo quiero una relación así, güey. Pero me cuesta un chingo ligar, güey. O sea, intenté con las aplicaciones. Instalé Tinder, Bumble, Uber. ¿De qué se ríen? En Uber sí pude coger, güey. El pedo es que fue contra mi voluntad, ¿no? Pero eso sí, 5 estrellas, güey, al chile, güey. Pinche chofer bien amable, güey, en corto. ¿Quieres una botella de agua? ¿Quieres que le cambie a la radio? ¿Cuál es tu fantasía? Le dije, ver bien. Y que me compra estos lentes, güey, chulada, güey. También intenté con las citas a ciegas. El pedo es que siempre me terminaba cogiendo a su... Me tocaba a mi novia y terminaba cogiéndome a su lazarillo, güey. Y bien raro porque era un perro, güey. Bien culero, güey. Y te estuve trabajando varias veces en varios trabajos, pero por mi discapacidad no me dan un trabajo que no sea denigrante, ¿no? O sea, estuve pidiendo dinero en la calle, de botarga en el centro, trabajando en un McDonald's. Ahí dije, esto sí está denigrante, y me regresé a pedir dinero a la calle. Y aparte solo me contrataron por inclusión, güey. Me ponían a hacer las cosas que nadie quería hacer, ¿no? Limpiar los baños, sacar la basura, atender a los clientes. Y me ponían a hacer eso, güey, porque le caía mal un gerente porque me burlé de que era gangoso, güey. Me acuerdo un día llegué a las 7 de la mañana, yo todavía bien dormido. Y me dice, oye, 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 oye. Y yo, Simón, güey, yo lo hago. Se va, güey, y me dice un compa, ¿qué te dijo que hicieras? Y dije, la neta no sé, pero voy a trapear, güey. Me llevaba muy mal con él, güey. Y yo decía, ¿por qué nos llevamos tan mal, güey? Si tenemos muchas cosas en común. O sea, los dos trabajamos en un lugar culero. Los dos por inclusión. Nuestras mamás no se cuidaron en el embarazo, güey. Tenemos muchas cosas en común este cabrón y yo, güey. En eso lo veo salir y le digo, hasta mañana. Nada más se me quedó viendo culero, güey. Me dijo algo, pero no le entendí, la neta. Entro y le digo, ¿por qué se fue tan temprano? Me dice, lo acaban de despedir, güey. Así de, no mames. Le dije que hasta mañana, güey. Bandito, yo ya me voy a ir, pero los quiero dejar con un bonito mensaje. No críen cuervos. Porque si le soplan en el culo no reviven, güey. ¡Gracias! Ricardo Soler, tráetelo, tráetelo, mi carnal. ¡Fuerte el aplauso, Marqueteatro! Mi carnal Ricardo, ¿cuántos años tienes? 20. 20 años, órale. ¿Qué estudias? Comedia. Ah, órale. ¿Con quién estudiaste? Con Gus y Villita. Órale, el maestro Gus y el maestro Villita. Exactamente. ¿Estudiaste la prepa? Sí. Sí, y en después... En un examen. O sea, ¿fuiste a escuela abierta? Ajá. Ándale, ¿y la prepa? ¿Y la secundaria? La secundaria sí bien. ¿Esa sí bien? Sí, sí, sí. Órale, ¿y cuánto tiempo, en cuánto tiempo hiciste la prepa? 6 meses. Bueno, estuve en el bachiller estrés un rato y ya no pasé, bien raro. O sea, ¿y cuántos años te hiciste pendejo entonces? Para como ser exactos. 5. Toda la vida, dice. Toda la vida. Estudiar con Villita ya es perder el tiempo, ¿no? Ah, no es cierto, Villita. Oye, mi carnal, ¿y cómo te dio esta espinita de hacer comedia? Pues por mi, la discapacidad la tengo desde que soy morro. Y un día me salió un video del Cojito. Ah, ¿el Cojito fue tu inspiración? Sí, se me sacó de una depresión bien culera. Órale, qué chido, qué chido. Oye, ¿y cuál fue el chiste del cojo que más te llegó al corazón? Todos. Ya chúpasela, dice la gente. Si, si quiere, si quiere. Yo no le digo perro discapacitado porque lo respeto. Chúpenla. Oye, y mi carnal, ¿desde a los cuántos años tuviste esta discapacidad? ¿O cómo fue que empezó? Pues desde que nací, güey. Tomen ácido fólico. ¿Y tu discapacidad qué es lo que pasa? ¿No puedes ver con un ojo, con los dos o cómo está el cotorreo? No veo con este, veo como 10% con este. ¿Con ese 10%? ¿Y con el otro sí chido? Con el otro te está culera la vista. ¿El otro también está culera la vista? Sí, tengo un faro puteado, güey. ¿Y qué tal si bien pendejo no era el cojo feliz el que viste, güey? A lo mejor era Sandro. Pues mi carnal,
Hoy eres privilegiado porque tu maestro, tu inspiración, te va a rocear, carnal. Cojito, feliz. Hola, bueno, este comediante es tan corriente como pedir matrimonio en Pur de Patos. Tú te ves 10% normal, 90% puteado. Yo sí le daba mis chamacos a la maestra de Yanira, atentamente anónimo, porfa. ¡Está cagado el rey de los ojitos de huevo! El cojo tampoco ve del ojo derecho. Porque está chueco y así. Tu hijo te va a decir que eres un papá pirata. Se hizo comediante el Bruce de Matilda. ¡Ah, medio mira! No sabía que había crit en El Señor de los Anillos. Tu comedia estuvo más naca que La Señora Grosera. Es como si Kika de los Muppets Baby fuera lesbiana. Ricardo tiene cara de que vende tarjetas de Yu-Gi-Oh! En Mercado Libre. De hecho, tu taller de comedia te salió en un ojo de la cara. Oye, hay chistes que no están tan buenos, deberías echarles un ojo. Es como si Rory y Quique Vázquez tuvieran un hijo pendejo. ¿Quién fuera tu ojo derecho para irse a la verga? No conviene que Ricardo nos consuma en YouTube porque solo cuenta como media vista. La neta, sí me he visto culero, pero sí puedo ver películas en 3D. Atentamente, anónimo, porfa. Eso, están bien verga las pelis en 3D, chavo. Cosa que te pierdes. Así se ve a alguien que solo puede cuidar el garabato. Se tardaron un chingo, no más, güey. Tu abuelo se hacía el muerto en las mañanas para no escuchar tus chistes. Para imitarte sentimos más presión social que la que sintió la chava que aceptó el matrimonio. La aplicación que usas para ligar se llama la Comunidad del Anillo. Hoy sí pareces como un hobbit o algo así, ¿no? Como un hobbit que sobrevivió a una guerra y perdió un ojo así de... Y si Ricardo está aquí, ¿quién está comprando películas porno en Pino Suárez? ¡Un aplauso para Ricardo! ¿Vamos así o más fuerte, banda? ¡Más fuerte! ¡Cámara! ¡Reciban con un fuerte aplauso a David Escobar! Tío Robert, dicen. ¿Cómo están? Majin Buu, se me gustó. ¿Cómo están, Pur de Patos? ¡Bien! ¡Qué belleza! Yo soy David, soy de Iztapalapa. Tenemos gente de Iztapalapa esta noche. ¡A huevo! Yo llevo un chingo de tiempo viviendo en Iztapalapa. Llevo tanto tiempo allí que la última vez que fui a Xochimilco me puse a llorar de ver tanta guajunta, cabrón. Dije, güey, no mames. Aquí hacen quesadillas mientras navegan. Yo me baño a jicarazos, güey. Qué poca madre, ¿no? Pero también tengo esta condición, ¿no? Que se ve a simple vista. Soy Piscis, ¿sí?
Soy Piscis y como buen pisciano, güey, me preocupan un chingo de cosas. Desde chiquito me preocupa, por ejemplo, morirme, güey. Me preocupa porque imagínate que no quepo en el ataúd, cabrón, ¿no? Así. No mames, a ver. Además, el problema es que ya, te mueres, chido. Pero, güey, el pedo es cómo te mueres, ¿no? Porque imagínate que te mueres en una cama del IMSS, güey, ¿no? Y tu última cena fue un caldo de pollo sin pollo, güey. No mames, cabrón. Y una gelatina que no cuajó, no mames, güey. Por eso la gente se aferra a la vida, güey, ¿no? Ahora, también está cabrón que hay un chingo de enfermedades que te llevan a la muerte, como por ejemplo, ahorita ya mucha risa, pero ¿se acuerdan hace 3 años cómo nos traía el COVID, güey? No mames, o sea, yo leía y decía, síntomas del COVID, dificultad para respirar, cansancio, fatiga, dolor de articulaciones, güey. No mames, yo decía, y uno como gordo, ¿cómo se da cuenta si le da eso? No mames. Güey, cabrón. Ahora, también hay, vamos a aplaudir todos juntos porque si no escucha de la verga, ¿no? Ahora, también hay algunas enfermedades que me sacan mucho de pedo, como hace poquito descubrí que la tiroides no es cuando uno de tus amigoides te empujoides por las escaleroides, güey, ¿no? Güey. Resulta que la tuberculosis no es cuando se te atora un tubo por atrás, güey. ¿Qué pedo con eso? Pues no le pongan así, no mamen, ¿no? Ahora, ¿saben qué me preocupa un chingo? Que después, ¿qué pasa cuando te mueres, no? Por ejemplo, a ver, primero todos sabemos cómo nos queremos morir, ¿no? La mayoría de gente quiere, pues, morirse dormidita, ¿no? Como que esa es la fantasía y dicen, güey, ojalá que mis seres queridos se queden en su camita, aparentemente sin dolor, sin sufrimiento, güey. Yo creo por eso la mamá de Paulette no lloraba, güey, ¿no? Como que dijo, no hay pedo ahí, sí. Ahora es muy gracioso porque hay mucha gente que dice que preferiría morirse mientras tiene relaciones sexuales, ¿no? Y yo digo, güey, imagínate que te mueres mientras te dan sexo oral. Qué mamada, ¿no? Así. Que ahora... Te vas y te vienes, ¿no? Así como muy bien. Ahora, también es cierto que han dicho, ¿no? Que para tener el mejor sexo oral de tu vida tienes que comprar unas Halls negras. ¿Han escuchado eso? Sí. Ahí les va un tip. Intenten sexo oral comprando mazapanes. Güey, esas señoras hacen lo que sea para venderte, güey, así, sin medio pedo, así. Le echan ganas y todo el asunto, güey. Ahora pon tú que ya te mueres y luego el pedo es qué pasa después de la muerte, ¿no? Por ejemplo, hay algunas religiones que dicen que te mueres y Dios te resucita y te da un cuerpo nuevo. Yo digo, güey, qué poca madre que se espere hasta que te mueres, ¿no? O sea... ¿Qué necesidad de tener al Stephen Hawking? Sí, güey, no mames. El güey más inteligente del mundo siempre perdía en el twister, güey, ¿no? Pobrecito, cabrón. Además, es bien sabido que ese güey se murió de comezón en el cuello, ¿no? Así, pobrecito. Ahora, hay otras vertientes que me gustan más, como el más allá. Güey, qué chingón, imagínate ir al más allá y conocer a tus ídolos, ¿no? Llegar así, bien chingón. Llegas con José José y te tomas una copita, ¿no? Con Maradona una coquita, ¿no? Sin azúcar para no engordar. O vas con Lady Di a los carritos chocones, güey. Imagínate. Chingón. Ahora, ya estando en el más allá, yo aprovecharía para despejar dudas que siempre he tenido. Por ejemplo, iría con Jenny Rivera y le diría, oye, Jenny Rivera, ¿sí es cierto que lo último que te pasó por la cabeza antes de morir fue un pedazo del avión, güey? ¿No? Iría con Ana Frank y le diría, oye, Ana Frank, ¿es verdad que en tus tiempos era muy normal bañarte con tus primos? Muchas gracias. Y también venían en shampoo o puro jabón en barra, ¿no? Así. Majin Buu. Ahora, lo que me preocupa es que mientras más vas creciendo, pues más pedos mentales tienes, ¿no? Yo, por ejemplo, cumplo 30 años el domingo, así es. Y es horrible, güey, porque me entró esta crisis, fui al psicólogo y le digo, Francisco, 30 años de mi vida no he hecho nada, mamón. No he conseguido nada. Y me dice, güey, a ver, relájate. Primero que nada, vamos por partes. No mames que tienes 30 años, te ves bien puteado. Y yo, oh, puta madre, ¿no? Y cuando llegas a esta edad, empiezas a hacer cosas para sentirte joven, ¿no? Yo me bajé TikTok, ¿no? Comer nada, eso lo hago desde siempre, güey. Pero, güey, me bajé TikTok y el algoritmo como que sabe qué pedo porque me puso el TikTok de señor, güey. O sea, mi TikTok es tan de señor que en lugar de para ti, tiene para usted, güey. Así, una cosa terrible, ¿verdad? Y luego,
Y luego te aferras, ¿no? Pero tu mente te traiciona, güey, ¿no? El otro día me sobró una lanita y dije, me voy a dar un regalo, ¿no? Un regalo de chavo, güey. No le fui a abonar a mi Afore, cabrón. Fue cumpleaños de mi mejor amigo y le digo, güey, vamos a ponernos una pedota, cabrón. Fuimos al Walmart. No me pregunten cómo salimos con una patona de este tamaño. De leche deslactosada, mamón, no mames. ¿Qué es eso, güey? Y es bien difícil porque además cuando eres niño tienes muchos sueños de grande, ¿no? Yo me acuerdo que yo decía, yo cuando sea grande voy a dejar la tele porque quiero ver la tele toda la noche. Ahorita no me dejan de niño, ahora lo pongo para arrullarme, güey, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan de este gel de moco de gorila? A mí me mamaba ese gel de morrito y yo decía, güey, cuando sea grande me lo voy a comprar. Ahora ya me lo puedo comprar, güey, ya no tengo pelo, cabrón, no mames. No puede ser posible. Ahora, no podemos tener aquí al Cojito y al tío Robert sin hablar de la cancelación, ¿no? O sea, que se la pelan, todos lo sabemos. Pero, güey, es que la gente en internet cree que cancelar es cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es porque nunca han tenido que cancelar una tarjeta de Banco Azteca, güey. No más. Me caga porque te cobran chingos de anualidad de las tarjetas y digo, güey, si quisiera tener algo por lo que me cobran y que no voy a usar en mi vida, me voy al gimnasio, güey, más fácil, ¿no? Más rápido. ¿Saben qué sí se puede cancelar y qué a mí me pasa mucho? Que te cancelen la cita. ¿Les ha pasado que le cancelan cita a sus crush, güey? Es horrible, güey. A Ricardo le pasa todo el tiempo, güey. A mí, una vez una chava me dice, híjole, discúlpame, no voy a poder llegar, es que estoy atoradísima en la chamba. Y yo, no mames, cabrona, trabajas en un McDonald's, güey, ¿no? A menos de que estés literalmente atorada en los juegos del McDonald's, no creo que no puedas llegar, cabrona. También, otra cosa que ya se puede cancelar son los mensajes de WhatsApp. ¿Se acuerdan antes cuando no se podía? Era un pedo, ¿no? O sea, ahorita no pasa de que lo borras y te llega el sticker de Jesús sabe lo que decía ese mensaje, ¿no? El otro más cabrón que es multa por borrar mensajes. Sí, güey. Pero, güey, en nuestros tiempos anteriores no era así, güey. O sea, antes tú la cagabas con el autocorrector y decías como, hey, Luis, ¿qué pedo? Tengo un chingo de hambre. Vámonos a ver en el Vips para coger. Puta madre, güey. Qué pendejo era en el Tox, puta madre. No va a llegar, güey. No va a llegar mi compa, carajo. Pero no todo es tan difícil de cancelar, ¿no? Por ejemplo, ahora ya se cancelan personas, güey, ¿no? O sea, se cancelan personas y está muy cabrón porque yo digo, güey, hay gente que la cancelan por cosas que hicieron hace 11 años, mamón. Güey, en 11 años uno cambia, güey, ¿no? Yo hace 11 años no me gustaba el reggaetón y ahorita estaba llore y llore porque no fui a ver a Bad Bunny, güey. O sea, hace 11 años yo veía a Pedrito Sola y me daba cringe, güey, y ahorita pues me sigue dando cringe, pero ya lo quiero abrazar un poco, ¿no? Como que digo, güey. Yo por eso, la verdad, no me quiero arriesgar, ¿no? Siento que antes que nada deberíamos cancelar gente realmente culera, ¿no? Gente que realmente haga cosas feas, como la gente que truena cohetes, güey. ¿Por qué? ¿A poco no, güey? ¿Por qué? A ver, porque ¿quiénes son los que más sufren con los cohetes? Los perritos. La gente de Tultepec, ¿no? Pero también... Sí, también los perritos, un poco. Yo, la neta, como comediante, ya he decidido que voy a contar puro chiste bonito para no arriesgarme a la cancelación, ¿no? Como por ejemplo este chiste muy bonito que dice que ustedes se han dado cuenta de que si a Benito Juárez le hubiera atacado un simbionte, sería el Benomérito de las Américas. No mames, ¿eh? O por ejemplo, ¿ustedes saben en qué se parecen los billetes de 500 y los abuelitos? En que aunque estén arrugaditos, duele bien culero cuando se te pierde uno, ¿no? ¿A poco no? O este chiste con el que cierro esta bonita noche, pur de patos. ¿Ustedes saben en dónde compran el súper los puerquitos? ¿Dónde? En el Chedraui. Muchas gracias, yo soy David Escobar. Gracias, han sido un gran público. ¡Fuerte el aplauso, David Escobar, banda! ¿Sí cabes, güey? Sí, chido. Sí, cupe. Oye, mi canal, David, ¿cuántos años tienes? 30. 30 años, si lo no, acabas de decir. No, ¿ya cumplí 30 o 29? Voy a cumplir 30 el domingo. ¿Qué sientes? Las rodillas me duelen, sí. Pero eso no es por los años, güey. No, y el cuellito ya lo tengo negro por la diabetes también. Eso sí, eso tampoco es por los años, güey. No. Oye, ¿hace cuántos años estás subiendo al escenario? Este año cumplo 3 en junio. ¡Órale! ¡No, mames! ¿Siempre has sido gordo? Sí, me gusta la... ¿Cómo lo dijiste? Como sin eufemismo alguno. Sí, siempre he sido gordo. ¿A los cuántos años te diste cuenta de, no mames, un litro de leche y 3 conchas sí es mucho? Porque no, llega ese momento, ¿sí o no? Sí, o sea, sí. La neta llega ese momento, ah, la verga, no, sí, ya.
15 tacos es un chico, güey. Exacto, como que, es, como que la gente no se come 20 tacos de una sentada. Sí. ¿Cuál es tu récord de comida? De tacos, que es lo que más me mama en la vida, como unos 20, güey. Verga. ¿20? O sea, ¿del normal o...? No, del normalito. ¿Del abanico, no? No, no, me muero. No, del normal, pero bien servido. Sí. Sí, no de los de 5 por 15, porque ellos son como 30 el récord. Chingue a su madre. Oye, ¿y alguna vez sucesita han dolido las rodillas, la neta, al chile o no? Fuera de mamada, la derecha me truena, güey. Mira, pon tu manita. Mira. ¿Ya viste? Ay, güey, ¿y esto qué siento? Ay. Oye, ¿y este, con quién estudiaste? ¿Estudiaste con alguien? Sí, con el maestro Gus Proal. Órale. Con Macario. Con Macario, brujo. Muy bien. Oye, ¿y alguna vez, o sea, tienes pareja ahorita? Sí. Sí, ¿vives con tus papás? No, vivo con mi pareja. Ah, verga. Gordo, pero querido, güey. Ay. El que sabe que es gordo, sabe que es huevón en la cama. Ah, ¿no? Por supuesto. Oye, ¿y a qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Trabajo además de... en una empresa de cruceros. Ahí estoy en el área administrativa. En Slim. En Slim. Soy doctor Fata Simi. ¿No? Soy doctor Simi, ¿no? Así. El doctor Simi sin bata, dicen, ¿no? No, sin bota. Se ahorran la botarga, güey. Oye, ¿y cuál es, hacia dónde van los cruceros que vendes? Van hacia todo el mundo. ¿Quieres uno? ¿Te interesa? ¿Te... Pues, ¿alguien de aquí tiene dinero para un crucero? La gente de Iztapalapa, güey. Para que conozcan el agua. Puede ser, sí se ve. ¿Le comprarías un crucero a tu novia, mi carnal? Con la cartera de los de al lado. ¡Ah! Mi carnal se la sabe, güey. Pues, mi carnal, el día de hoy te va a rostear ni más ni menos que... El Chaparrito Salazar. ¡Chaparrito! De iztapalapeño a iztapalapeño, ¿eh? ¡Bajen al niño! ¡Órale, güey! Ahí va, ahí va. ¿A quién? ¿Neta? Crea. ¿Acá, señor? Gracias. Trabaja en los cruceros, vendiendo Vive 100. Así se ve a alguien que pronto perderá la vesícula. Cancela, pero tu orden de alitas, no mames. Ahora que hiciste chistes de judíos, fíjate que sí te falta usar jaboncito. ¿Qué pedo que con gorra tiene 30 y sin ella 67? Personas que se la jalan viendo videos de comida, abro hilo. Ya, Lalo, deja de hacer la ruta de la garnacha. Mira nomás este güey. Quería poner atención a tu rutina, pero me distrajeron tus chichotas. ¡Qué envidia de Ana Frank, que no tuvo que escuchar tu rutina! Dice la señora grosera que no se arma. Este es el güey de los Simpson que se murió por comerse un filetote. Lo que deberían de cancelar son tus pedidos de Uber Eats. ¡Ah, medio puerco! ¿En Iztapalapa no hay baños o por qué tanta caca almacenada? Oye, oye. Su comedia parece de altura, pero cae pesada. Oigan, si es graciosa la mole. (Risa)
La tiroides es esa que tienes que cuidar toide por obesoide. Está más hinchado que el cuello del tío Robert. Eres como si Capulina se hubiera tragado a Viruta. Insisto, ¿quién fuera el ojo de Ricardo para irse a la verga? A la verga, ok. Dice que se llama David Escobar, pero el Pokédex dice Snorlax. Uy, tuve miedo de que no lo pudiera leer. Bueno. ¡No sabía que el oso Charmín hablaba! Espérame. Ah. Ojalá que la relación de los recién prometidos sea tan resistente como tus rodillas. Es como si a Majin Buu se lo pudiera madrear Mr. Satán. ¡Qué chida comedia tiene el vato que canta en el radio cochinero! ¡Ni el cojo hubiera tirado hoy de ese chistoide! Me quería morir de aburrición, pero imagínate morirte en la rutina de un pendejo. ¡Qué bueno que viniste disfrazado de la gelatina que no cuajó! Dice la gente de Tultepec que eres un bombazo. Sí se arma, atentamente, la diabetes. Ni te topo, atentamente, la talla 36. Yo sí te topo, atentamente, estrías en los brazos. Para Ricardo solo eres medio gordo. Sí se arma, atentamente, el colesterol. No se arma, atentamente, salud digna. ¿En qué paca compras tu ropa? Atentamente, el tío. Si hubieras chocado en la cordillera de los Andes, hubieran sobrevivido todos. David, es lo que pasa si bajas Tinder en un Sonora Grill. Oye, David, hablando de cuello, ¿dónde chingados está el tuyo? ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Chaparro Salafar! ¡David Escobar! ¡No saltes, güey! ¡Se antojan! ¡Banda, sí o más arriba! En esos momentos, muchachos, una señorita va a tomar el escenario. ¡Cojo! ¡Reciba con un fuerte aplauso a Pagua! Ya sé, es una duda, ¿no? Es como de, güey, está buena, ¿por qué se sube? O sea, no tiene que ser graciosa para coger, ¿no? Yo soy Pagua. Me supongo que no tiene idea de a qué me dedico, a ser como diseñadora gráfica, un pedo así. No, trabajo en un lugar de noche, pongo musiquita, puedo maltratar borrachos. Trabajo en un Oxxo. No, no es cierto. Soy teibolera, bailarina exótica. Me encanta que dicen cariñosas, pero la realidad es que son bien pinche ojetes, ya que trabajas ahí, ¿no? La realidad es que nosotros nos dedicamos a vender fantasía. ¿Quién de aquí ha ido a un table? Me encanta porque voltean así como de verde, güey. ¿Quién levantó la manita? ¿Y qué tal se la pasaron? ¿Bien? ¿Sí traías dinero?
¿Te fue chido? Me encanta porque su amigo dice así, no, yo no me la pasé chingón, la neta, es que yo iba de a pobre, ¿no? Pues bueno, ¿no? O sea, las teiboleras básicamente a lo que nos dedicamos es hacer la plática, a distraerlos, a enamorarlos. Me encantan las caras de, ¿qué? No mames, ¿cómo que Caramelo no se enamoró de mí? ¿Cómo que Caramelo no se iba a ir conmigo? Pues básicamente, no, Caramelo no se iba a ir contigo. El hecho de que hagamos la plática siempre conduce a pues, pláticas un poco pendejas, ¿no? A pláticas un poco estúpidas. Por ejemplo, cuando bailan y te dicen, oye, pero al tubo, ¿con qué se agarran? ¿Con los labios? Sí, pendejo, me agarro así. Tengo aquí un chupón así que succiona. No mames, cabrón, con esa fuerza te la arranco, con esa fuerza rompo tu familia. Preguntan cosas muy estúpidas, ¿no? ¿Trabajas aquí? No, güey, ando en una tanga de hilo dental porque pues así regularmente ando, ¿no? También se ponen románticos, así de... Un tipo una vez me vio y me dijo, yo no sabía que mi color favorito era el color de tus pezones. Y yo, oh, dije, no mames, señor, oh, me estoy mojando. Pero de tanto que escupe, hijo de su puta madre, ¿no? Cabrón, parecía regadera. Nosotros ganamos por varias cosas, ganamos por copa, por botella y por pendejo. No, no es cierto. Los queremos mucho, vayan a vernos. No, nosotros hacemos también bailes privados. ¿A quién le han dado un privado aquí? Básicamente a todos, solamente que no les han cobrado. Entonces, no han entendido lo que es pagar. Ustedes, chicas, pueden cobrar eso. Los privados son bailes, sí, literalmente bailes, son 3 minutos de baile. Antes eran por canción, pero había vivillos que eran así, Bohemian Rhapsody. ¿Cuál tienes de Pink Floyd? Esa quiero escuchar, ¿no? Y tú, cabrona, güey, 15 minutos ahí con este estúpido, ¿no? Yo, la neta, cuando llegué yo no sabía nada del table, ¿no? Yo estaba así como de, ah, por eso ahorita que me dijo señorita, dije, ay, sí, era, era. Y pues bueno, ¿no? Estás en el privado. Y el privado es básicamente, se siente un señor en una sillita y tú le bailas. Lo ideal es que le bailes una canción cachondona, ¿no? Depende de a qué table vayas. Algunos, las tableras ya son señoras un poquito más grandes. Entonces están así como de... Amiga, hay que ver cómo es el amor. O sea, las canciones más pinches pitucas, ¿no? O sea, a mí esas canciones... Y la de, hay una cosa que yo no te he dicho aún. No mames, a mí esas me dan ganas de regresarme a mi casa, ser mejor persona. Pero bueno, ¿no? O sea, básicamente está la persona ahí, ¿no? Y tú le estás bailando. La primera vez yo no sabía ni madres, ¿no? Entonces, o sea, me dijeron, güey, tú tienes un privado. Y yo, ¿qué pedo, no? Y entonces ya fui, y como yo no sabía, comencé a bailar como el niño del rave. Así como... Y ya me dijeron, no mames, güey, tiene que ser íntimo. Y al siguiente me senté y le dije, mi papá me abandonó a los 3. Por eso estoy aquí. Ya luego me dijeron, güey, tiene que ser rico. Arrímale las chichis. Y yo, no mames, se las quedó el comediante pasado, ¿no? Y dije, pues si las alcanzas, carnal, ¿no? En una de esas, llega un güey que estaba hablando así como yo estoy hablando con ustedes, viéndolos a los ojos, un día vas a acabar en el table. Me encanta porque él ya le está abrazando así de, sí, mira, cómo nos está uniendo esto. Y entonces un güey me hace así 3 boletos, ¿no? Por 3 boletos ya es topless. Y entonces de pronto estaba yo bailando, ¿no? Así. Y el güey como que se me acerca. Y yo lo sentí así como tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Y de pronto el güey, ¡pum!, que me prensa el pecho y yo, no mames, no me puedes morder. Y me hace, si no te estoy mordiendo. Y no tenía dientes. Y le hacía... Y yo, verga, no. Y yo lo como que le hacía así y dije, ay, a ver. Y yo, a ver la otra. Ya se acabó. Ya saben de esas veces que te despegas la baba así. Y yo así de... Dije, Dios mío, ¿quién le dio el privado a quién? ¿Ya saben? Como que fue así de, ay, Y ya me salí. Y además así, como que veía al güey así entre el table y el güey desde ahí me hacía así. ¡Me brillaba el ciel, cabrón! Y así de, güey, no mames, pero además, neta, o sea,
¿Qué pedo con el freak show que atraigo? O sea, sí, sí entiendo algunas cosas, ¿no? Pero no mamen tampoco. O sea, había un güey que neta... ¿Quién se acuerda del comercial de Danop? El de... ¡Ay, me espanté! ¡Era un Danopsote! Bueno, pues fue un güey así, ¿no? Y entonces fue al privado y me dijo... ¿Te puedo tocar? Y yo dije, ay, pobrecito. Sí, claro. O sea, ya saben, yo en labor social, güey. O sea, yo caritativa. Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, dije, sí, sí puedes tocarme. No mames, el cabrón me hizo así. Así dije, cabrón, así te la acabaste, culero. Por eso la traes así. O sea, sí, ya terminó yo así como de... Verga, güey, y la exfoliada. Y me hace con sus manitas como así, con sus deditos así, ¿no? Así como de... O sea, de verdad en el table se le sale la cagada. Hay un cliente que tengo al que le gusta que le pisen los huevos. Y entonces el güey es como de, no, güey, yo abro y tú pisas. Y yo, verde. O sea, dije, es que, güey, si se te revientan, o sea, sí limpio mi tacón de caca, pero de huevo lo doy por perdido. O sea, no mames, quédatelo, ¿no? O sea... Hay momentos, de verdad, en los que estoy ahí y digo, güey, ¿para esto mi mamá se desmadró pagando la carrera, güey? ¿Para esto? Y luego cuando dicen, qué bonito baila la licenciada. Digo, sí. Digo, sí, soy yo. Preséntenme así. Yo soy la licenciada. Pero, o sea, no se crean. La verdad es que la vida de las teiboleras no es como tan, ya saben, tan emocionante, tan llena de... De sexo, dinero y alcohol, ¿no? O sea, a veces pasamos largas temporadas sin nada, ¿no? O sea, yo estoy en un momento de mi vida en el que abro las patas así y suena... De que digo, verde, güey, ¿no? O sea, de plano, no, aquí no hay, ¿no? Y a veces cuando estoy así, ya saben, sale en mi cuarto, viendo hacia arriba, digo, ¿dónde andará mi chuponcito? ¿Qué andará haciendo ese chiquito con su... Top del Cruz Azul? Ay, yo su top, porque no me acordaba que era jersey. Pero bueno, le quedaba como top, ya saben. De las veces que están tan panzones que parecen ombliguera. Güey, es que neta, ahí he aprendido que los feos le echan ganas. Una, porque pagan, o dos, porque no saben cuándo va a volver a pasar. O sea, ese chuponcito dejó la vara alta. Pero bueno, si por ahí tienen un amigo al que le falten los dientes de enfrente y pues no tenga nada que hacer, le pasan mi contacto. Gracias, eso fue todo. Fuerte el aplauso para Pagua. Quédatelo, Pagua. Oye, a ver, ¿cuántos años tienes? 35 años. Ay, ya lo sé, me veo como de 17. En el ambiente van a decir. 35 años. ¿Estudiaste? Sí. ¿Qué estudiaste? Gastronomía. O sea, por eso soy desempleada. Por eso estoy trabajando en lo que trabajo. Ok, ok. Oye, y... O sea, ¿sí eres teibolera? Sí. ¿En dónde...? Digo, es que varios están aquí. Hay varios que ya ubiqué. Atentamente, anónimo. La neta, si traen sello, boleto, ahí hay descuento, ballet park. Ay. Oye, y aquí ya el chile, ¿se gana bien? Depende de qué tanto te dejes hacer, la neta. Ah, cabrón, a ver... ¿Cómo? Así de, cabrón, me encanta porque siento que tú serías como de los clientes woks, ya sabes, como de, no, yo vengo al table aquí a apoyar a las mamás solteras y yo solo le compro bailes a mexicanas. Una vez me tocó uno que me dijo, ah, chica, ¿y a quién dice esa mamada? Te lo juro, hay clientes woks, o sea, hay uno que una vez me dijo, oye, perdóname, con tu consentimiento, ¿te puedo meter un dedo? Y yo, wow, el consentimiento. Siento que tú serías de eso. Qué respetable, hombre, ¿eh? Claro, un caballero. Ligero, oye, y estado. Es, a ver, pero, o sea, pero no se supone que es, dependiendo cuántos bailes hagas, cuántos privados. Me encanta porque él sí conoce la dinámica de los privados. O sea, él sí sabe, o sea, es un hombre de mundo. Cualquier mexicano decente que haya ido a un table dance sabe cómo es la dinámica. Yo no sabía que se le podía meter un dedo. No, avisen. A los cuantos boletos, o sea, cuántos dedos no te habrás perdido, hijo. Sí, la no, verdad. No, sí. No, o sea, pues, obviamente se tiene que de pronto dar el romance, ¿no? Ya bueno, sabes, como en una noche, ¿cuánto sacas? Una noche jodida. Una noche jodida, fea. Ajá. Sí. $2,000 pesos. Una noche fea. Está chido. Y una noche cabrona, así que dices, no mames, me rifé.
Unos 8,000 pesos. Oye, ¿y alguna vez un señor viejo te ha dicho qué onda un fin de semana? Toma 50,000 pesos. O sea, de que han querido, pero a mí me ha dado miedo. O sea, digo, güey, ¿qué hago si se me muere? O sea, no mames, imagina. O sea, si uno se lo piensa. O sea, ¿de qué edad te has dicho? O sea, pero si uno se lo piensa, ¿un señor de qué edad te dijo eso? O sea, no, ya, no, ya era un señor grande y de hecho iba mucho y aplaudía. Y yo, híjoles, o sea, yo me sentaba y dije, aquí yo voy por la pensión. Pero sí, dije, se me muere aquí, ¿qué hago? O sea, nunca has aceptado una solicitud de ese tipo. Pero un dedo sí, qué mamada, ¿no? Una... ¡Ay! Todas, todas, solamente que no han cobrado. Pagua, yo sabía que... ¿Quién te dio clases a ti, Pagua? El tío Robert. Pues tu maestro te va a rocear. ¡Tío Robert! Se me apagó, es que tanta gente viéndome. Ahí vamos, ¿están listos? ¡Sí! ¡Suban conmigo! ¡Venga! ¡Ah, vale, verga! Creo que me precipité. Atentamente, el güey que pidió matrimonio. Dice el tuerto que no se ve tan bien. Pagua ya nos sacó 300 pesos a cada uno en el camerino. Pagua es como la maestra de kinder porque tiene que rifarse cuando les llegue un privado. Qué mal acabó Spinelli del recreo. Qué buena se puso Bellota de las chicas superpoderosas. O sea, sí, pero ojalá tu rutina durara lo mismo que una canción. Prefiero que me pises los huevos a escuchar tu rutina. Ricardo y David fueron por Kleenex y crema. ¡Qué difícil es escribir chistes con la verga parada! ¡Atentamente todos! ¡Ay, se me metió esa mano! ¡Ya ven! ¡Pagua tiene su propio salón de la fama de los discapacitados! Este Ibolera y su rutina no tuvo chistes. ¡Ay! Dice el comprometido que sí se arma la despedida de soltero. Cuando te pedimos que contaras anécdotas del chimuelo, no me refería a eso. Vestida no es tan entretenida. ¿Cuántas Yanira se van a subir hoy? Yo te saco de trabajar, atentamente el cojo. Así lo digo. Por culpa de tus colegas, el cojo nunca se pudo comprar una casa.
Qué poca madre, lo que te tomaste en el camerino lo van a cobrar como copa de dama. De lo que se perdió el ojo derecho del tuerto. Ni te topo. Atentamente, tu papá. El tuerto le está echando ojo a tu trasero. Ya le valió verga. Ya deja de verle las nalgas. Te acabas de comprometer. ¡Ya! Es que tú también dile algo. Sí, se arma. Atentamente, la mamá de ese güey. Ya, por favor, dinos tu verdadero nombre. No sabía que la banca rayada del Conalep era comediante. ¡Qué graciosa es la señora grosera de joven! Quiero chupar el atril del micrófono. Atentamente todos, güeyes, ya. Tranquilícense, es mi alumna, güey. Ya, la verdad, se me hizo babosa. ¡Un aplauso para Pagua! ¡Tío Robert! Bueno, banda, ahora sí viene la sorpresa directamente desde Colombia. ¿Hay cocaínos en esta noche? Bueno, pues ya llegó el dealer. Reciba con un fuerte aplauso a Juan Peláez. Y lo dejo reparado. Estoy nervioso. Cállate a la verga. Pero es que no sé casi hablar con ustedes, weón. Estoy nervioso. Llevo poco acá en México, 3-2 semanas más o menos. Y estoy con el público de Pur de Patos. ¿Sí? Es una responsabilidad, perro. Como que una parte de mí quisiera hacer chistes nobles que no le hagan daño a nadie. Sí, chiste es como, uno de cada cuatro tigres no está triste. Ya. No hacerle daño a nadie, pero ustedes quieren sangre. Y la comedia es un tiro al aire. La comedia es un tiro al aire y el público, un niño en Sinaloa. Ustedes quieren encontrar razones para que nos vayamos al infierno, perros. Y nos las han puesto, es que el que hace humor negro es Dios. Y estoy muy de acuerdo con David cuando hay que hacer chistes de Stephen Hawking. Hay que hacerlo. Es el mejor físico de la humanidad. Hay que ser muy hijo de puta para que al mejor físico de la humanidad le des un físico de mierda. Tú ves portadas de la Nat Geo, Stephen Hawking, mejor físico de la humanidad. Y sale el marica así. Hay que ser muy cabrón, weón. Y tenía novia. La llamaba. Oh, adivina con quién hablas. Y la novia fingía como, ay, no sé. ¿Siri? No sé, alguna pendejada.
el humor negro lo hace Dios. Tiene una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué es esa puta mierda? Si a mí un niño me pregunta qué es eso, no sabría qué decirle. ¿Qué es esclerosis? ¿Por qué ese señor es así? Yo no, mira, cuando chiquito, Steven era normal como tú. Y estaba jugando con sus amiguitos congelados. Sí, estaban corriendo y como mierda me van a con... Y le dieron ganas de estornudar. Entonces él era corriendo, no, pero si estornudo, no, ¿qué va a pasar? No se aguantó más y llegó como, no, ya. Y llegó un malparido congelado. Y no lo han vuelto a descongelar. Somos crueles con absolutamente todo, weón. Agradezcamos que Stephen Hawking no conoce el sistema de salud latino. Yo no me imagino a ese marica ahí tieso y que diga, no, llevémoslo donde el doctor Simi. No, hijo de puta. Se queden mirándolo ahí quieto y el man como, no, ya le dio la garrotera y se vayan. No, hijo de puta. Somos crueles e ignorantes. Vengo a México y los amo y los admiro, mexicanos, es precioso. Como que es unas ganas de conocer la cultura más decente y la economía más estable de todo un compilado de tercermundistas de mierdas que somos. Y aplauden eso. Es como decir, pues puta, queremos sentirnos orgullosos y estar arriba, dejar de ser del tercer mundo. Cuando vemos las pendejadas que hacemos, decimos, ah, sí soy, sí, somos agüevados. Y lo que no nos quita a nadie, hijo de puta, es la alegría. La conquista española, ¿qué fue? Llegaron a violarnos y a masacrarnos, hijo de puta. A quitar, no entiendo por qué le llaman la conquista si no nos dieron ni una florecita, no. Llegaron a violar y a robar y a raptar. Y somos tan positivistas los latinos que decimos, bueno, por lo menos fue cortés. Somos ahuevados. Aceptamos que nos metan los dedos entre el culo. Lo creemos todo. Yo soy ingenuo. Descubrir su país para mí ha sido volar el cerebro. 4 horas en migración y lo primero que hago es preguntarle a un policía en cuál cubículo me debían atender y este man me dice, mande. Yo ya luego entendí que es un cordialismo muy lindo del mexicano, pero ustedes saben lo que es que para mí un puto policía me diga que le dé una orden. ¿Saben cuánto poder sentí yo? Fue como, mande, y yo, ¡chúpame la verga! No sabía qué decirle. Descubrir el país es precioso. Ustedes dicen mucho la palabra madre, quiere decir todo, te rompo la madre, queda en la madre, está de madres, y a la mamá le dicen jefa. O sea, no entiendo. ¿Qué es el día del trabajo, el día de la madre? Me confunde, marica. Hablan raro, dicen mucho la palabra pedo. Dicen casi tanto la palabra pedo como nosotros los colombianos la palabra gonorrea. Evidentemente es mejor tener un pedo que tener gonorrea. Pero la dicen mucho. Descubrirlos me confunde. Sus nombres son complicados. ¿Qué es esta mierda? Hispalatapa. Hispalatapa. Slap. ¡Hueputa, hablan mal! Yo tengo dislexia. Yo no digo mi mamá me mima, sino me lo mamó una mima. O sea, no hablo bien. Es difícil encontrarse con su cultura. El mexicano desafía la lógica, hijo. La desafían, lo confunden a uno para absolutamente todo. Yo juraba que tenía el presidente más pendejo de la humanidad. Wait, no. No me voy a dejar quitar esa corona. Es como un gran duelo Pokémon. Como Iván Duque, ve, Peña Nieto, ve. O sea, ¿qué talento tiene Peña Nieto, weón? Es el único weón que trata de hacer un corazón y muestres un páncreas. O sea, ¿qué es esto? Y sí, sale en el artículo y parece que estuviera haciendo el Kikajo de Tenchin Han. Como todos a la mierda, o sea, me sorprende. Sí, Peña Nieto no dice te amo, sino te ano. Sí, eso es raro. Estaba haciendo una vesícula, yo creo, pero es raro. Desafían la hijueputa lógica para absolutamente todo. Para absolutamente todo. Me confunden, ¿sí? Tienen sus comidas son deliciosas. He probado de todo y tienen nombres bellos. La flautica, y uno, el mole, de todo. Me dicen como, ¿quieres comerte una gordita? Yo, pues, si no se hace arriba, yo me la como, todo bien. Pero sí, como que hay que probar absolutamente todo, ¿sí? Su gastronomía es preciosa, es una belleza. Menos lo único que no me he bancado es la semita.
La semita, discúlpenme, pero no tiene gracia, ñeros. No tiene, ya entendí por qué Hitler es antisemita, ¿sí? Ya. No tiene gracia la semita, pero hay otras comidas bellísimas. En México no hay negros. Hay gente muy morena, pero no hay negros. Tanta es la necesidad de negros que tienen elote negro, weón. ¿Sí? Tienen tortillas negras. Las tortillas salen rapeando y robando y toda esta vuelta. ¿Sí? Su gastronomía es exquisita. El clamato tampoco me lo banco. Sabe raro, weón. O sea, ¿quién le echa una cerveza a un pozole, weón? Es raro cómo mezclan las vainas. Pero lo que me sorprende con México es que todo pica. Todo pica, hijo de puta. No, ¿cuáles esas hijo de putas ganas? Porque hacer caca duele. ¿Cómo es posible que un país tan machista como México les guste que les arda el ano todo el tiempo? ¿Sí? Yo, gracias a México, ya entendí por qué el ano es así. Duele, hijo de puta, todo pica. Alguien con un poquito de lógica en la vida llega a comer algo y ve dos salsas, una roja y una verde. Y yo, por supervivencia, dije, voy a probar la roja. Me picó todo, weón. Quedé sin dientes, apenas puede estar en... O sea, marica, pica absolutamente todo. Un ser humano que tenga algo de lógica dice, ok, si una salsa pica, la otra no pica. Y también pica, parce. O sea, uno más, weón, que empieza, echémosle esta vuelta. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué las dos pican? A México no le enseñaron teoría del color, parce. O sea... El rojo es riesgo, el verde es vida, güey. A mí me da miedo pasar un semáforo en México, me da miedo. Para el mundo entero el verde es vida, para México el verde es habanero. O sea, no hablan bien. Todo, absolutamente todo pica. Yo para alejarme de esos sabores tan intensos, es que ustedes a los 7 años ya son profesionales del sistema digestivo. El gentilicio de alguien de México no debe ser mexicano, sino gastroenterólogo. Yo creo que si tú le preguntas a un bebé de 3 años qué está tomando en su biberón, el man dice, no, un poquito de río pan. O sea, todo pica, ñero. Y no conforme con eso, yo dije, no, mejor comamos dulces. También pica, ñero. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cómo crían a sus bebés? ¿Cómo es la leche materna de los mexicanos? De una chichi sale salsa verde, de la otra salsa roja. O sea, no entiendo. Gracias. Somos extraños. Y soy ahuevado también para conocer su cultura. Soy muy ahuevado para conocer su cultura. Me confundo con absolutamente todo. Sí, sexualmente soy un imbécil. ¿Creen que muchos comediantes de Colombia se la pasan en prostíbulos? Yo soy una hueva. A mí me llevan a un prostíbulo y yo me le siento al lado a la nena. ¿Y tienes novio? Soy una hueva. ¿Sí? No sé, mis chistes de prostíbulo son muy estúpidos. Cosas que se pueden decir en un prostíbulo y en un balneario. ¿A cómo la metida? Cosas que se pueden decir en un prostíbulo y en un balneario. ¿Toca entrar con gorro? Sí, son chistes estúpidos. Cosas que se pueden decir en un prostíbulo y en un balneario. ¿Está muy onda? No sé, cosas por ese estilo. Cosas que se pueden decir en un prostíbulo y en una tienda de ropa. Gracias, estoy mirando. Son estupideces. Cosas que se pueden decir en un prostíbulo y en una tienda de ropa. Disculpe, ¿tiene esta así igual pero negra? Sí, es raro cómo funcionamos el universo sexual. Yo no lo entiendo, perros. No lo entiendo. Ahorita los hombres andan obsesionados porque una buena faena sexual debe tener squirt. No necesariamente, es una puta obsesión porque haya un charquero y no lo entiendo. Unas ganas de terminar trapeando, ¿qué? ¿Pa' qué? Yo una vez estaba con una vieja, me hizo squirt, yo me emputé y la mié. ¡Que coja seriedad! ¡Que hagan las vainas bien! ¡Me confundes! ¡Gracias! ¿Y qué me confunde? Que mi exnovia me decía, como es que entiendes mal, el squirt no es orina, pero tampoco es flujo vaginal, es otra sustancia que segrega. Y me dice eso a mí, yo no entendía. Yo lo asocié con las aguas frescas del Chao. Yo, ok, parece de tamarindo, es de Jamaica, pero sabe a panocha. Sí, no entiendo. Bien. Muchas gracias, yo soy Juan Peláez. ¡Juan Peláez! ¿De qué parte de Colombia eres, mi carnal? Bogotá. Eres bogoteño, eres rolo, ¿no? Rolo. Sí, es así. ¿Cómo se le dice a los de Medellín? Paisas, exactamente. Narcotraficantes también. Son que tenemos varios gentilicios. Oye, ¿hace cuántos meses llevas aquí en México? 3 semanas, estoy terminando. No, termino, sí, 3 semanas. 3 semanas. ¿Es tu primera vez en México? Segunda. ¿Tu segunda? ¿Cuándo fue la primera vez? Hace 4 años. Antes de venir a México, ¿qué pensabas de México? ¿Qué pensabas que ibas a encontrar aquí? Sinceramente.
Muchos desiertos. No, es que sí es el imaginario. Miren que viajé a Veracruz, a Tuxpan. Parce, tienen todos los climas en 3 horas. Aplauso para ustedes, qué chimba. Yo pensé que eran muchos cactus y que se picaba uno hasta con esa mierda. No, no, no. Hay páramo, hay de todo. Entonces, mi imaginario, el imaginario popular nuestro es como mucho... Y bigotes, muchos bigotes. Tan prominentes como el del Chente o el de Frida Kahlo. Así... Muchos bigotes. Ese es el imaginario que uno tiene. Oye, y... ¿Estás listo? Porque el día de hoy vamos a hacer una pequeña dinámica totalmente nueva, padre. Y tú la vas a inaugurar. Ay, qué bueno. Reciban en ese escenario al Cojito Feliz y al tío Robert. ¡No! ¡Juntos! Sí, puta madre. A ver cómo nos va, tío Robert, ¿eh? Bueno, sí, no hay pedo. Como da tiempo de cambiar de hoja entre que lo dice uno y el otro, va. A ver, ahí estamos bien, Chucho, a cuadro. Eso, bueno, jala este para acá. Y hablas ahí tú. Ah, uno y uno así. Cosas que se pueden decir en un prostíbulo y en un balneario. Vimos a Juan Peláez ahogado y sin playera. ¡Qué gracioso eres para traer globos con coca en los intestinos! ¡Qué chingón es ver en México a Milhouse colombiano! Se le entendía más a la señora grosera que no se acercaba el micrófono. A los mexicanos les abre el ano el chile, pero a los colombianos el oficial del aeropuerto. Juan, ya sácate el perico del culo. Ya no digas gonorrea porque espantas a Pagua. Eres como escuchar borracho un episodio de Betty la Fea. Es como si Harry Potter se enfrentara con Pablo Escobar de Mort. Juan Peláez, en México las mulas son animales. Juan Peláez trae la bata que le ponen a Pagua cuando termina sus bailes. Pero si llegaste a México y viste desiertos, tus shows. No sé si soy Stephen Hawking, pero me quedé pensando en senos. Eres el episodio de La Rosa de Guadalupe donde drogan a un niño blanco. Mándelo a la verga. ¿Los españoles qué? La Pagua sí nos conquistó a todos. Dice Colombia que mejor digas que eres de Venezuela. Qué difícil es escribir con la verga parada. Atentamente, la señora grosera. Tu rutina me dio esclerosis. Deja de verle a Peláez las nalgas, te acabas de comprometer. ¡Juan Peláez, banda! ¡Listo! El aplauso para toda la mesa de Chaparro Salazar, Ilich Flores y Lalo Villar. Procedemos con la ya típica ruleta de la muerte para ver si la atinamos. Y reciban las otras comediantes, Ricardo Rocha, ¿cómo la vemos? Ricardo Soler, Pagua y el otro. Pues tú eres el host, pendejo, dime. Pues que pase Pagua primero, dice. Que pase más Pagua. David es... Ay, vino Escobar y vino un colombiano. Hola, a ver. Ay, sí, a ver. Pista 1, Ilich. Pista 2. Recuérdate, Ilich. Eso.
Oye, sí, nunca falta el borracho que quiere decir como, yo bailo mejor que ustedes, perras, miren, así, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver quién se va a morir hoy. Bueno, esta semana, tío Robert, ¿estás listo? Estoy listo, a ver. A ver, vamos a ver qué tal estuvo. Carlos Ramos. Carlos Ramos, tal vez esta es tu última semana. Si hay alguno, háganoslo saber porque queremos atinarle a la rutina de la muerte, a la tómbola de la muerte. Buenas noches, sean felices, cuídense. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Y por favor, banda. Cámaras, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego.